amigos, sean bienvenidos a la parte 2 del Día de los Enamorados, episodio especial de la pensión con nuestras señoras, esposas, mujeres y dueñas de nuestra pensión y quincena y mensualidad y aguinaldo. Estamos aquí con Dani. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué feliz de estar aquí otra vez. Sí. Estamos también con Nadia Calá. Nadia, ¿cómo estás? Bien. Hace mucho no te veo. Eso te iba a decir. Hace mucho que no me das un beso. Ya me duele el cu... de estar aquí sentada. No, no, la verdad es que quisimos respetar el programa y dijimos, vamos a vestirnos igual que la última. Claro, sí, eso. Es ropa limpia, nueva. Ahorita es abril, no importa. La lavamos. La mía sí huele a sudor. Bien, cabrón. La mía también, porque si no la lavé, dije yo sí me voy. Quiero conservar la esencia de ese día. Claro. Exactamente. Pero decidimos hacerlo de una segunda parte porque seguramente se quedaron con muchas dudas del pasado. Hay muchas dudas que no se quedaron. Y tenemos aquí la segunda parte de las tarjetas con muchos otros temas que hay que contar el día de hoy. Así que si me hacen el honor de escoger una nueva tarjetita. Recordemos que las tarjetas pueden ser tan bellas o tan malditas que puedan terminar la relación. Es más, o sea, ¿cómo que no te acuerdas? ¿Cómo que no? No, si era Shrek. No era Shrek, pendejo. No, si era. Así puedes terminar, güey. Al chile si era Shrek. Bueno, adelante, adelante. Escojan una tarjetita. Sin pena, sin pena. Están en su casa. De hecho, todo esto es tuyo, Nadia. Su bebida favorita. Muy fácil. Bueno, ¿bebida normal o alcohólica? Alcohólica. Yo creo que alcohólica. Porque quiero que sea muy hot. Quiero que este sea muy San Valentín muy sexual. Hot. Perfecto. Muy hot dog. Aquí estamos a empezar. La marca de condón favorita. Ok, entonces, a ver, bebida favorita. Empiecen por allá. Sí, claro. A Nadia, okay. Izquierda. A Nadia le gustan mucho los cócteles. O sea, cositas de colores que, ay, ¿qué es ese rojito que va allá? No. Quiero que me lo compres. Sí, cócteles en general. Pero mezcladitos de cositas chidas. Ajá, pero dulces. El licor, bueno, el alcohol más bien que a ella le gusta es el ron. Ella no aguanta que el tequila, el mezcal ni de pedo, vodka tampoco. No me gusta el ron. Pero es lo que más tomas. O sea, si yo te preparo, ¿qué quieres que te prepare? No, ¿tequila o ron? ¿Qué pido siempre ron? Cada que salimos a cenar a un restaurante con los amigos. Pues cócteles de colores. No, o sea, llega un mesero y te pido una jarrita de... Ah, el clericot. Me gusta el vino. Me gusta mucho el vino. Ah, sí, me gusta el vino. No. Que realmente no sé qué es el clericot. Salte, por favor. Salte, por favor. O sea, ¿el clericot es frutas con vino? Sí, pero le meten... Sangría refresco. Ahí está, ni tú sabes qué le meten. Sí. Está rica, pero nunca la quieres. No. Como que le da asco tanta frutita, pero me encanta. Lo que pasa es que el aroma se me hace como muy raro, o sea, como muy dulce. Ay, es que a mí me encanta lo dulce, por eso. A ella le gusta mucho. Es el clericot. Vino, me encanta cualquier tipo de vino, o daiquiris, o margaritas, todo lo que sea así. Yeah. Frozen. Sí, por ejemplo, los que son así de chocolates con Bailey, chocolates con tequila. No, eso ya no. Dulce con alcohol, como que mi cara es así de... No, eso ya no. El tequila... Carajillo y todo eso. La única forma en la que nadie toma tequila es con el jarrito que venden, el jalisciense. El jarrito jalisciense. ¿Qué es el jarrito también? Ese es como el cantarito, ándale. Mira, cantarito. Dice que no le gusta el carajillo. No. Váyanse un de día. De chocolate Turín. No. Con un conejito es dulce. No. Está delicioso. Yo les recomiendo que se vayan un día a platicar. Yo te invito uno. Te va a encantar el que te va a invitar. Uy, no, está delicioso. ¿Pero lo haces tú o lo...? No. ¿Yo también puedo ir? No. Un carajillo en carajillo. Me dijo, te voy a invitar, no los voy a invitar. ¿No? ¿No sabes diferenciar? Solo vamos a ir nosotras. Nosotros pasamos por ustedes. Después de haber ido por unas escorts, ya pasamos. Me parece bien. Vamos a ver qué armamos nosotras, no te preocupes. Sí, te acompaño a los baños, güey. Sí, güey. Está bien. Con toallita. Ajá, con toallita. Con toallita hasta acá. Mira, ya acabamos bien pedas del carajillo, ya pueden pasar. Oye, pues la toallita acá abajo de las chichitas. Sí, que se ve. Así, hasta arriba del ombligo las chichitas. Pues sí. Ahí. ¿Qué hay así con carnita como de cecinita de pozole? No, es que estuvimos 2 horas ahí. Ahí, de viejito. Que ya se empieza a deformar el pinche tatuaje, la verdad. Ay. No, pero en serio, los carajillos de ahí están muy buenos. Entonces el tuyo es el carajillo. Está bien dulce. No. Sí entra. Pero, lo tiene que adivinar qué es. Ah, sí, cierto, perdón. ¿Cuál es? Disculpa. ¿Pero ya adivinaste tú el de Fede? Ah, sí, el tequila.
Se ahoga en tequila el hombre. Sí, sí, claro. De hecho, es alcohólico. Ah, no es cierto. Y la última vez fue la mejor prueba de haberlo demostrado. Ah, ¡ay, qué asco! Claro. ¿Otro Clone Hero o qué? No. Terminamos extremadamente anal con un Clone Hero. Yo no me imaginé. Yo dije, ah, sacó la botella del Fede. No mames, cuando nos fuimos de ahí, sacó 4 botellas el Fede. No sé cómo entró eso a nuestro cuerpo. Para que sobre en vez de que falte. No, lo toman como agüita. Ay, pero yo nunca había llegado a tanto. Que... Pero es que ay, así, que puro. Así. ¿4 puro de tequila? No, güey. No, apenas se echa una. Cuéntale ella. O sea, si es de que ya me terminó muy mal, Chris. ¿Cuántas? Una. Tengo que subir por eso. Esa vez me fui de Kiko 4. No, pero mira, la primera tenía así un chorrito, así como que bueno, ya. Ay, vamos por la segunda, ya estaba y aparte sacadas del congelador. Porque era lo que sobraba de la otra. Y la tercera, ya se veía si estaba llena, y ese ya no la encontré, ya no recuerdo. Yo vi las 4 botellas ahí vacías, güey. Nah, ¿quién fue el que recogió su mugrero? Eran tres. Y dos ya estaban empezando. Y solo tengo recuerdos de Kennel poniéndome atención, así como, ajá, me voy a dormir. Cristian resucita. Pobrecito. Ya fue, se quedó dormido. ¿Sí? ¿Neta? Sí. Y de repente me dice Fede, oye, güey, ¿no quieres comer? Llego la comida. Sí, ahorita voy. De repente Fede se acuesta al lado mío. Ay, dije, no, mami, tampoco puedo bajar, güey. No manches, no, qué asco. Bueno, pues ahí está tu bebida favorita. Bueno, el maestro Dobel. Yo el tequila y todas sus variantes, pero también me gusta mucho el carajillo o, por ejemplo, una cubita, no te digo. A ver, no. Todas sus variantes de repente me hizo ruido. ¿A ti te gusta lo de el squirt con tequila? Sí. Ah, no. ¿La palomita? O sea, la paloma. A mí no me gusta. Esa sí, por ejemplo, la tomo. Sí, yo también. Yo tequila, limoncito, siento que es con limoncito y sal. Muy quemante, güey. No sé. Escarchada. A mí me gusta, no la había probado así. Pero el mezcal me gusta mucho con, pues, la naranjita y el miguelito. Ah, bueno. Ese me gusta mucho también. Pues yo sí le entro. Yo también, el problema del mezcal que a mí sí me convierte, o sea, 6 mezcales es ya estoy bien pedo, güey. Okay. Y el tequila no, tequila es como que siento que es agüita y de repente. Con él, agüita. Con él, no puedo tragar el tequila. Bueno, y la tuya. Entonces yo, la tuya es el tequila. Sí. O sea, vamos. Puro tequilero aquí. Van todos bien. Okay. Y la mía. A ver si no la cago, Dios mío. Shrek. La toma Shrek en una película. No, así te mato. Yo creo, y por lo que naturalezamente he visto, ajá, te mama, te encanta y te fascina la cerveza con clamato, chilitos y cosita y medita. Sí, sola no me encanta, pero tiene que ser michelada. Pero en la, en la playa, en el taller, en la oficina, en tengo usted su clamatina. Okay. Sí. Y el clamato es delicioso. Ah, pero a mí me gusta mucho. Te gusta como en modo. El cielo rojo, ¿no? El cielo rojo. Pero así de que ando empedando y así, te veo feliz, muy feliz con una michelada. Ay, yo me puse. Uy, las que prepara Kim. Que Kim un día los vamos a invitar a la casa que te prepare una de esas con un buen de chamoy. Sí. Y luego me dice, ¿no quieres? Y es como. Y luego yo con mi colitis y mi gas. No, sabe chido toda la mezcla. Es que, a mí me gustan las micheladas, pero en un clima muy playero, güey. No, sí, claro. Pero así como que está haciendo frío y tráfico. Una michelada es como. No, se antoja. El playa no me gusta tanto porque ahí te duran 5 minutos. Es que sí, se hace. Por eso, pero que es como. Ajá. Es como tomarte un biche Tehuacán así, te dura 10 segundos. Lo tomas tú así en la playa, un Miami Vice. No hay manera de que te empedes con una michelada. Algo frozen. Sí, vamos a la playa. Vamos. Pues ya vamos ahí. Vamos todos. Sí, cierto. Su comida favorita. Su comida suya de ustedes. De ustedes, de la pareja de que ustedes. De las parejas que están, tú adivinas. Ah, y ¿en adivinas pareja? ¿O sí, 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 o sea, sí, la comida favorita de él y él diga la tuya y así. Puede ser una de cada una y luego en pareja. Esta persona va a salir con 37 comidas favoritas. No, en pareja. En pareja, a ver, no. Mariscos a ti, individual. Uh-huh. Ok. ¿Qué tipo de marisco? Camaroncito. Ah, todo. ¿Comes todo? Pescados y mariscos, sí. O sea, la almeja, ¿te la chingas? Sí, el pulpo, almejas. En la playa las almejas. Sí. Con, a mí me gusta. Y más cuando probado se mueve. Pues es así. Limoncito y Valentino. ¿A qué sabe? Pues almeja. Como a carnitas. Sí. Como pero la masticas. Sí. Ay, no, sí, guacala. A mí me dio una y yo la verdad me la tragué. Dije, no puedo. No, cuarito. Esta sensación general. Sí, por eso es que llegan con la puerta así de almeja, amigo. No, güey, ten cuidado. Está peligroso. Cuidado la abeja. ¿Dónde está la docena, cabrón? Ya conocemos al chavo ahí. No, manches, no. Y aparte no, dice, güey, si no se mueven, no están frescas. Y le echó limón y sí estaban como de. ¡Ay! Órale, la docena. ¿Cómo se llama esta
película, Alicia en el País de las Maravillas? Sí, son las almejitas. Sí, no, que se comen. De la neta me las comí las dos. Son las que se comía el Mr. Bean. No me pasó nada. Es que sí me da cosa que te estás masticando algo vivo. Pero no, pero con el limoncito no crees que te lo muerdes si estás como así. Como las babosas. No, vos sí, pobrecita, está viviendo todavía. Ay, pero no. O sea, sí, pero no, güey. Y ahí no me enfermé ni tantito, güey. Yo creo que me he enfermado más en restaurantes mamones que ahí. Cuando conoces al chavo que vende en la playa, el chavo de confianza de las almejas. Pero no hubo un arriesgue así como que la primera vez, ese chavo no lo conozco, pero voy a probar ahí. O sea, ¿fue así? Más bien me lo metieron a la cabeza porque fue su tío el que me dijo, nomás que cuidado, porque aquí quién sabe. Así, y fue, te le dije, ¿no quieres una así? No. Y ya cuando me vieron bien entrar y todo, ¿qué pasó? ¿Nada? ¿No? Ya como que les di confianza y ya empezaban como, a ver, dame. Y ya sabemos quién sí nada más. Y es como, no, oye, okay. Ven. Porque ven. Luego pasan otros de almejas, así de que, bueno, no, no tampoco, no mames, el otro sí. Y ya pasa el de que sí, ese sí. ¿Dónde está ubicado ese muchacho almejero? Está ahí al lado de Copacabana. Estamos al lado de Copacabana. Ok. O sea, al lado hay unos depas ahí. Entonces ahí como que ya pasa y es de que sí van a querer. Sí, ya te ubica. Ya ese y del de las nieves. El de las nieves también de coco y limón. Le podemos decir, usted es el chico almejero de. Usted es el almejero del de Chris Martel. Sí. Hay que tomarle foto y se las pasamos. Órale. Sí, no, la neta están. Bien. Ok, órale, va. Qué bueno, nunca las voy a comer, pero qué chingón. Ay, no. Tienes que probarla una vez. A ustedes no les gustan así los mariscos como tal, así de que, oh, está viva. A mí. No, estás ese, loco. No, no lo he probado. La verdad, nunca lo he probado. No, que, sí. Okay. Sí, pero me da cosa que todavía está vivo, pues. No. Eso es lo que yo diría, güey. Pues, pero no tanto por la sensación. Es que no se va a mover adentro de tu boca así de que. No, oh, pero masticar así como algo chicloso, así como. Es como un cuerito, no, sabor a cuerito. A mí no me gusta. Pero muy no, mariscoso. No, y aparte se ve muy fresco. Y bueno, a mí me gusta mucho. Y tamaño. Muy what the fuck. Y te refresca mucho. Sí, no, ahí sí me tomo chelas a lo pendejo y no se me sube. Claro. Ok. Ahora, tu comida favorita está dividida en su perra madre, ¿no? O sea, yo te podría decir, por ejemplo, tu desayuno favorito son los chilaquiles. Sí, pero bueno. Ay, ya hizo cara de. Cuando hay un pero es porque no es, amigo. Sí, no es. Mira, no es, güey, me ha dicho, mi comida favorita. Me caen mal. Son los chilaquiles. Mi comida favorita es el sushi. Mi comida favorita son los tacos al pastor. Y lo que siempre te digo, ay, vamos a comer. Y dices, ay, no, porque te cae pesado el estómago, gastritis. Las flautas ahogadas. No. Bueno, también bueno, te encantan las pinches flautas ahogadas. Sí, la verdad, sí. Algo que me dices que te va a causar gastritis. Pues es que me dices, los esquites, no hay manera de que no comas esquites. Pero esos son antojos, no son. Bueno. A ver, ¿con qué letra empieza? Ya la, Shrek. Pues las alitas. Ay, pues no es tu comida favorita. Sí, es mi comida favorita. ¿Qué me dices? ¿Qué quieres comer este fin de semana? Quiero alitas. Y siempre me dices no. Porque siempre te no, Gris, no mames. Te voy a decir por qué. No, y no madre. Es tu comida favorita. Porque tu novio mamón te encanta un pero chingo. No tanto. Como bueno. Las alitas. Fíjate, las alitas. Ah, es que quiero alitas así. No, porque acuérdate que. Ay, no importa. Bueno, vamos. 2:00 a.m. Llama un doctor. Estoy sufriendo, cabrón. Oh, es que no sabes. No, esto no es normal. Esto no son las alitas. Sí, esto no es normal. Esto es cáncer en el hígado, güey. Esto es el apéndice. Ajá. Sí, te juro. Sí. El apéndice ha muerto en Dani como 17 veces. Así. Sí, súper. Y de repente, sí. Pero es la colitis, ¿no? Ah, bueno, sí. Por eso. Ah, tú no, también, ¿no? Que lo confundo con apéndice. Y también me dice, oh, alitas. Y va a pedir la habanero mango. Te encargo búfalo así de que. Puta, no, Dani, tú también. Y así termina. Pero un río no, pan y ya un tomatas. Y de repente vamos en el carro sudando frío. Ya te chingaban las alitas. No. No tanto. Y en el baño. ¡Claro! ¡Claro que no! ¡No que por no! Ok, siguiente pregunta. Ustedes tapantes si les da esto que a ustedes. El ruido. Por eso no lo considero tu comida favorita. Bueno, dale. Le atinaste el pozole. Siguiente. No, pero es un cáncer ir a comer alitas, güey. Entonces a vamos ver, o no a comer alitas. Ahorita voy a pedir. Eso lo platicamos hace poco en stream, así que yo juraba y perjuraba que eran las enchiladas, pero no, son los sopes. El de Fede son los sopes. Uh-huh. Y luego las enchiladas. No. No, habías dicho chilaquiles, perdón, es sopes, chilaquiles, enchiladas. Le está diciendo, eso no es justo. Está. Gracias. Es que lo hablamos hace primero. muy poco. Sí, igual. Pero hay un gran paréntesis. Igual, porque no cualquier sope, no cualquier chilaquil y no cualquier enchilada. No. Exacto. Tienen que ser preparadas por
La jefota. O sea, tu mamá. Así es, su mamá. Exactamente. Eso yo lo sabía más que tú, fíjate. Ah, no creo. Bueno, no, sí. No, sí, me consta porque tú lo comiste antes. Pero chilaquiles, sí, esos pueden ser de cualquier lugar. De donde sea, sí. Si yo pudiera desayunar chilaquiles todos los días, sin pedo. O sea, si te llevo los chilaquiles del centro así, de 5 por 10, amigo, de carrito así. Sí, no hay pedo. ¿Se ven verguitas? Pues sí, la verdad. Que te ponen como 3 pesos de pollo, ¿no? No, ves que esos sopes sí están bien buenos, ¿verdad? Sí. Bueno. Es el récord de soper. De sopes más comidos por el crew. Algún día se va a abrir una franquicia. La jefota. Lo ideal sería que se vaya una franquicia. Sopes. La neta sí son muy buenos. Sopes la jefota. Y además, ¿sabes qué es lo que nos gusta? Y yo creo que es lo que compartimos todos. Que no se tardan, güey. No es como de que van a querer, sí, pero en lo que está. ¿Cómo de que en lo que está? Sí. Sí, es verdad. De repente volteas y hay como 3 en tu plato. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo llegaron aquí? ¿Quieren más? Y hay más. Es un chingo. Ya están saliendo de pollito. Otro plato. Sí. Hasta la casa de atrás se queda pendeja de que, no mames, la doña ya repartió yo aquí pidiendo la orden. Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Vamos, lo constante es notario. Que nos haga sopes. Debes de comerlos también, Dani, porque nunca he tenido el gusto. Sí. Los sopes de la jefa. Por favor. Sí, que se llame. Tú tampoco, Ken. Tú tampoco, Ken. Atrás de cámaras. Ya se armó. Sí, órale, la sopisa. Pero que nos avise. Antes de la despedida. Cobra caro ya. Cobra caro mi mamá ya, ¿eh? O sea, también. Cobra por entrar. Mira, si yo llego con refresco. Por entrar y por la mano de obra. Bueno, tu comida favorita, Nadia, yo diría que es las pastas. Le mama que los ravioles, la pechuga empanizada, le gusta mucho a ella. Pues todo lo que sea empanizado. Sí, con un chingo empanizado. De limón, pero así ahogarle el limón. Digo, camarones empanizados. No, sí, o sea, sí. Pero no es su favorito. No es mi favorito, pero sí lo como, o sea, prefiero empanizado que solo, así. Pero la milanesa es de res o de pollo. Esa, pero así, con 10 limones así exprimidos. Sí. Pero sí, las pastas, lasaña, ñoquis, ravioles. Pues, ¿qué otras cosas? Tal vez el sushi, pero sí, no es como que wow. Las hamburguesas de cayó. Bueno, es que la neta sí tienen algo bien random, ¿no? Como que están bien toscas, pero están bien buenas. Están ricas, sí. Están buenas, güey. Están buenas como para comerlas cada 5 minutos. No, bueno, sí. Es que es lo que me gusta, que parece que sí, pareciera que están bien recién hechas, güey. Ajá. Sí, porque como que se tardan un pinche año, güey. Sí. Y hasta que te llegan las manos es como... Vale la pena, sí. Vale la pena la espera. Son buenas. Tacos, sí. Pero cuiden su alimentación. Su comida favorita de pareja, que digan, vamos, los dos nos encanta esto y vamos a comer esto. Pues las flautas. Las flautas bañadas. Las flautas ahogadas ahí de la del valle. Ahí de la del rey. Si es como de que juntos, va. Hace mucho no va. Y el consomé. De birria. Bueno, la birria. La birria y el consomé. Y la birria. El consomé de barbacoa. Pero del tianguis del World Trade Center. Nada más que ya tiene rato que no vamos desde el COVID. Sí, desde el COVID no hemos ido. Porque dijimos, no, pues estamos. Ya no va a estar. No, yo creo que ya está otra vez. Sí, ya, bueno, si el tenis ya está. Hace 2 años. Ya 2 años que no hemos ido a comer ahí. No manches. Ay, qué. Pero somos muy, ¿cómo se llama? Muy garnacheros en juntos. Sí, es como que quesadillas, gorditas, chicharrones. De todo un poco. Qué deli. Sí, los esquites, es como tú esquites, yo chicharrón preparado. Sí, hay de todo ahí para. Palomitas con queso. Palomitas del cine es con queso. O sea, sí, no, no, nuestras después. Bandejitas de queso. También cine, por cierto. Yo no. Yo no voy. Digo, a lo que me refiero es que no somos como de... nos gusta el carpaccio en 17 hojas. A mí nos gusta mucho la sopa de mel en salsa de jajijijote. No somos gourmeteros. No, pero son tan gourmet, claro. Como número uno, la birria. Lo podemos dejar. Porque es sopa lo que del jiotz. No, dijiste. La birria, sí, taquitos y así. Pero la birria sí es como que... Ya les conté esa. Esta es una que todos se saben. A ver. Hubo un día, porque como así como ven a Dani... Yo cuando la conocí era chica... Gourmet. No, era chica de... ¿Cómo se llama? Náhuac. Ah. Entonces yo dije, no mames, si está para la polla Náhuac, no. Oye, hay pero manera. Entonces, ¿por qué no los hacía, amiga? Vamos al... No, yo desde que me junto con Chris ya se me fue. Se me quitó la... Lo tenía y él me lo quitó. Pero sí lo tenía. Pero sí hablas así. No, pero no tan marcado. Ay, no. A ver, habla. No. Sí, yo hablo. Sí, decías, con leche, deslactosada o light. Claro. Yo no hacía así. Hola. Ay, súper sí. Te hablo para un proyecto. Mira, no hablabas muy fresa, pero sí cantadito. Sí, era así cantadito. No me acuerdo ya. Pero no tiene ningún problema. No, ninguno. Ah, sí. Pero así era así como, ay, obvio cero. Claro. Premio mayor. ¿Qué te pasa?
Sí, o sea, era cantadito. Transborde Atlántico. Ya ni me acuerdo. Atlántico. Su voz era el lugar. Ese ya no es el tono. No, no, no era tono chilango, pero hacía tono. Es chilango. Fresa chilango. Fresa chilango. Exactamente. Sí, porque sí, era cantadito. Como cantadito. Cero. Cero. Sí, sí, pero decía cero. Sí, decía cero. Sí, ok, pero se me quitó luego. Así de que no, ya, no tienes problema con esto. Ay, no, se te cero. Pegó lo naquita. Se me pegó lo de barrio. Ven, hija, nada más lo bueno. Lo barrio. Entonces, tanto que me llevó a un puestito de taquitos de birria. Hubo un día. Deliciosos. Cállate, porque en Tepito. Nada más te llevo al baño directo. De repente, un día dije, güey, pues la neta a mí me gustan mucho esos tacos y la salsa está muy cabrona. Pero no es el mejor lugar para invitarla, pero me vale verga. Yo quiero ir a desayunar ahí, ¿no? Se me hizo una prueba de fuego. Me acuerdo que eran de los días en los que ya se empezaba acá a dormir conmigo. Dijiste ya la llevé al Sonora. No es cierto, mamá, no es cierto. En los que no pasaba nada, señora, solamente dormíamos. Cuarto separado. ¡Ay! Sí. No, mi mamá me va a quedar ahorita. ¿Y quién se crea eso? Le voy a borrar YouTube de su. Entonces, una de esas despertamos así de que nada mames, sudados hasta la nada. No, señora. Cuarto separado. No, estábamos despertando un día y todo eso así. Y le digo, oye, te quiero invitar a desayunar. Y todavía me daba mucha pena muchas cosas, ¿no? Tanto, pues, dónde vivía y cómo era mi relación, mi mundo y todo. Que le hablaba como en buena onda, ¿no? Le digo, oye, hay unos tacos de birria bien ricos y así todo. Al haber pensado que yo sé que no son de tu círculo de amigos de la náhuatl, pero están muy... Ah, de hecho, no hay... No, cero, güey, no hay pedo. Va a ser como cero. La polar, güey. Yo no jamás... No hay pedo, cero. Sí, dices mucho cero. Y la polar no me gusta. No, ya lo sé. Pero ah, usaba sí, la palabra taquitos, cero. Del califa. Ah, taquitos, califa, ¿no? Y así, Carolo y... Vamos, güey, no hay pedo. Entonces me acuerdo que fuimos... De repente me dijo, ¿aquí es Iztapalapa? Sí, y hasta que sintió que estaba una pinche experiencia extrema, ¿no? Sí. Mamá. Dijo, no mames, estaba entre la luna y Iztapalapa. Sí, todos pasamos por eso cuando vamos ahí. Sí, se fue así como yo que... Yo también lo viví. Ponte chingón, toma fotos así de sí, que, güey, me atreví a Iztapalapa. Sí. Eso me es sentía en una foto en la papelería, ¿no? Ah, así de que... Papelería Iztapalapa. ¡Wow! Aquí hay tiendas en las calles. ¡Por Dios! Sí, güey. Sí. Es que de repente ya así cuando vimos corazón y centro de Iztapalapa, ya se, a 5x2, jefa, así la chinga, el pollo en el piso. Oh, del barrio, güey, lo que es, ¿no? Sí, pues sí. Y me acuerdo que la cara era así como muy... ¡Ay, me encanta! Y los primeros días sí fue así como... ¡Uf! ¿No? Así como... ¡Ay, creo que ¡asqui! No. ¿En serio? Pues claro. ¿Eres un mentiroso? Pero sí lo hiciste. Pero se sí le está vengando por lo del baño. No, sí. No, sí, así sí, no. Sí, de tus caritas como de que... No, sí me daba asco, la neta, porque vi el puestito y está. Me dio asco. Ya, porque yo nunca había comido, pero no hice... Entonces de repente llevamos un puestito. Sí, decía, totis no. Totis no. ¿Qué es totis, no? Una ay, vez me llevó un puesto de tortas sabes? Y... No quise comer. Esa fue la primera vez. Un pelo en la torta. Ahí era un puesto de calle. No, sí, ahí me quedé traumada. Yo respeto los pelos en la comida de un chico. Bueno, fue la primera vez que le dije unas tortas porque estaban cerca de Yusacel y me dijo, no, ahí sí, la verdad, no voy a comer. No veo ningún pelo, nomás le hiciste fue al puesto. Punto. Ok. El chiste es que ahí te va, güey. Vamos al puesto de birria, que era un puestito en una esquina, laminita, tres señoras ahí, porque tú dices, no mames, no hay manera de que coma ahí, siendo ella, ¿no? Yo me dije, me vale ver, yo los conozco de años, güey, además buenísimos. Y le digo, a ver, me das 5, por favor, ¿vas a querer? No. Con así el vómito encima. ¡Ay! No. Okay. Hasta sonó gargarita así. No. Yo sí pensé de que, bueno, pues ahorita veremos a dónde te llevamos, pero yo sí quiero venir aquí, ¿no? Entonces ya empecé a prepararme los limoncitos. Y una coca, por favor, su pinche madre. Bien fría. De repente yo así de que, bueno, pues con permiso, ¿no? Te llévate a otro lado. Como que le empecé a ver la aromita, como pero que dijo, rico, pues se ve chido. Pídeme uno. Empezó por uno. Sí. Me da uno, por favor, macisite. Eran chiquitos, ¿eh? Sí, son taquitos así. Muy chiquititos. Eran de maciza, surtida y eso. O sea, eran sí, de carnitas. Maciza es maciza de no mames, ¿no? Y aparte era de chivo, no es de res y sí, estilo. Birria de su chivo. Puta madre. Del mero mero. Del mero mero. Uh-huh. Y aparte el consomé bien rico, güey. Entonces de repente me dice, dame uno. No mames, nada más le duró así, güey. ¿No? De repente me dice, ¿qué pedo? Bueno, pídeme 5 porque no me dio hambre y no va a dar tiempo de ir a comer a otro lado. Ok. Ok. 5, por favor, así, y otros 5 para mí, ¿no? Chiquititos. El taquero, bom. Sí. No te miento de repente, así. No sé cómo le dio hambre en 10 segundos. Pídeme 8. No mames. Ah, ya llega al fin, me comí 20. Se comió 20. No había desayunado.
y estaban chiquitos. Y estaban okay, muy chiquitos. No, de tener muy, pero estaban muy chiquitos. Ese, ay, ay, cabrón, fue exagerado. No, no puedo comerme 20 de esos. Más chiquitos que los de borrego viudo. Como borrego viudo, un chiquito así. Pero pues que te ponen así dobladitos y de que salsa, sí. A la verga. No, más que en dos mordidas se te va. Y los limones. Y, de y, lo, y el taquero, no mames, en la náhuatl no hay comida. ¿Qué te... No, no, no te conocen en la náhuatl, ¿qué? Güey, aparte no es como que dijeras, ay, se los comí así bien. No, güey, agarraba. Ay, claro. No a su madre no, uno, güey. Tampoco. Porque yo sí soy así como de. Una pastillita. No, pues ya agarraste y. Tan buenísimo. Hay que llevarlos para que vean y nadie sí. se va a comer hasta más que yo. Yo necesito comprobar eso. Pero el problema es que hay que ir muy temprano. No, y si acaba. No hay pedo, no hay pedo, vamos. Sí, o sea, porque a las 12 de que todavía tiene, ya no tengo. Si ella se puede comer 20, entonces yo también. Okay. Puede ser, fíjate. O sea, porque hacemos todo un giro, nos quedamos así, despertamos y nos vamos a la pinche ver. Ah, pero vamos a despertar a las 3 de la tarde. Bueno, sí, no, ya no va a haber. No, ahí ponemos de acuerdo a ver cómo chingados lo hacemos, pero. De querer uno con asco, así de que puta madre. Le comí 20, sí, me se la volé, comió 20 me la volé. Sin perder. ¿Pero en qué parte de Iztapalapa está? O sea, ¿está en la plaza? ¿En dónde? Este. Al lado de una iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia de San Pablo? Ok. Exactamente enfrente del auditorio Quetzalcóatl. Ok, sí. Hay una esquinita, unos tacos de birra. Ay, güey, señora, sí. Y aparte eran señoras limpias y todo. Por si viene, por si viene alguien de la náhuatl. Por si viene alguien de la náhuatl, ponme más maciza de la chingona. Ándale, pa. Sí. Bueno, hasta la fecha buenísimo, ¿eh? Taquitos y el limoncito, todo, todo limpio. Pero pues es un lugar pequeño, güey. Okay. O sea, es una esquinita callejera. Oye, ¿solo fueron una sola vez? No, ¡hombre! Ya después era de que. Ah, bueno. Cada domingo, buenos ¿por qué no días? Vamos? Ya me despertaba así de que, ¿no quieres birria? Y aparte, mi alarma así, 7 de la mañana. Vámonos, porque si no se van a acabar. Uy, sí me pendejeaba así de que, ya no vamos a llegar, no mames. Ya son las 9. No, ahorita vamos, chingón. Y cuando ya. No llegábamos, sí me ponía. Primero un cigarrito, te decía. Primero un cigarrito, te decía. El sí. cigarrito mañana. No, y aparte, sí me decía así como que llegábamos y todavía tiene maciza. Ya no tengo joven. Te estoy diciendo. Sí. Sí soy. Sí lo sapeaba, la sí neta. Sí soy. O sea, te dije, pues te vamos dije. A los que no, yo quería de los de aquí. Ay, no. Sí. Ya, no, ya no quiero nada. No, nos teníamos que ir a otro. Ya no quiero nada. Ya. Sí. Sí. Era también como, le enseñé después el dragonejo. Ah, sí. ¿El dragonejo se han ido? No. No. ¿Por qué? Ese es un Pokémon, ¿no? Mira. Sí. ¿Está bautizado? Dragonejo. Dragonejo salía en Winnie Pooh, ¿no? No, el dragonejo, el que está en Churubusco y Ermita, güey. Ahí al lado de la Unitec. Que no son lados que ya visitemos. Ya no vamos por eso. Bueno, lugar, cuando quieran unos tacos, que recomiéndame unos tacos, antojitos, tortas, sopa azteca, así. El dragonejo en Churubusco y Ermita. Hay que hacer un tour gastronómico. Un tour gastronómico. Sí, lo que sí ustedes necesito. Crean que son draculonas, su mejor top ¿no? contra nuestra mejor top. En alguna vamos a caer en las flauta a los cuatro. Porque pues sí. Sí, a todos nos gustaban esas. Lo único malo es que se bueno. tardan 10 años, uy, pero. De ahí no, fuera ya no bien. Tanto. ¿Dónde están? A ver, para que la gente las ubique. Las flautas. En México. Ajá. Que ahí coincidimos los cuatro, que es un buen lugar para ellos. Sí. Por supuesto. Pues según yo, es División del Norte y Avenida Coyoacán. Órale. Al lado de la gasolinera, dice Tortas Ahogadas El Rey. No, torta, no. Flautas ah, perdón. Flautas Ahogadas El Rey. Tortas Ahogadas son las otras. Enfrente del 7-Eleven. Torta Ahogada. Ay, que de hecho, creo que luego hicieron tortas y no funcionó y le hicieron gorditas. Ajá. Hicieron gorditas nosotros ahogadas. Conocimos un lugar donde hay tortas ahogadas chinguanguanchonas. O sea, jaliscienses, pero aquí. Este Jalisco, ¿dónde? Sí. Se llama El Pialadero de Guadalajara. Ajá. Ay, pero sí está por Reforma, ¿no? No, no. Roma Norte. Ay, no sé, nunca sí. me sé el domicilio. Aquí Roma en la Ciudad Norte. De México. Hay que o sea, pero sí está así como. O sea, búscalo en Google, el Pialadero de Guadalajara el y ya. Pialadero de Guadalajara. Pialadero. Okay. Y venden todo, que lonches de pierna, todo lo de Jalisco. El jarrito. Oh, o sea, el güey y rico. Delicioso. Y la birria. Las también. Tortas, los tacos. Vale, bueno, vale, creo que bueno. ya nos vamos. Ya, por favor. Ahora. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hay tercera parte, ¿no? Se pueden suscribir. ¿Y la de ustedes? Las tortas. ¿Tortas ahogadas? Pues sí, las tortas. ¿O? Vamos a ir al cine y pedir crepas a lo sí. cabrón. O sea, ustedes son más de los ramen. Dulcecito. Ramen. No, también la birria. El ramen, como que vamos a un lado y luego a otro. Pero hay uno que nada más fuimos una vez y sí. no hemos vuelto a ir porque no nos acordamos dónde está. Ni cómo se llamaba. Pero creo que se llamaba The Ramen House, si mal no recuerdo. Pero tiene pósters de BTS por todos lados. Pero sí entraba. A ver si la gente ayuda con ese dato. Pues, sí, desde que entras así tienen como el localito chiquito. Está bien chiquito. Somos muy japoneses. Pero aquí. Más o menos, así que me acuerdo que era como... Por el Ángel, o sea, por esa zona de teatros, del no sé, por ahí, no sé. Pero sí. Y entrabas un pasillito chiquito y ya se abría como un local grande. Estaba súper lleno de rico, BTS y demás. Súper rico. Y había mucha gente
que sí llevaba sus propios palillos. Así como que, pues yo soy de Japón, sí. Yo soy de China, pero vengo aquí. Yo vengo con mis palillos. Mis palillos de metal. Sí. Ajá, sí. Ah, no, así es. Pero estaba bien bueno porque es un platote. Pero sí es una madresota. Es un platote. Y el spicy ramen estaba buenísimo. Uy, qué rico. Ahora, ella sí es fan del ramen. Yo no, porque a mí sí me cae en el estómago. Eso sí es como... Pero ¿qué tal la marucha? La maracha, o sea, no, sí, pero es que luego le ponen que huevo cocido. Ajá. Y luego la carne es chingón, se me hace muy pesada, así como que puedes agarrar la carne de cerdo. Ajá, y es como, no mames, bro. Y si a lo mejor un almejo. Maten al puerco, no mames, ¿no? Todavía está así. Está nadando haciendo la lava del chile, güey. No, así está cocida, güey. Hay lugares donde se maman que dicen, güey, un verdadero ramen, está vivo el puerco. No, eso me pasa a mí con los tacos de que barbacoa, ¿no? Que te ponen el pedazote. Yo no. Sí, que casi todavía te trae la pierna así. Sí. No, a ti te pasa con las carnitas. A mí me maman las carnitas. Es que a mí no me gustan las carnitas más que la torta ahogada. No se anima a comerlas porque le digo, ahí vamos, no. Sí, o sea, por ejemplo, Dani por lo menos, y pues te acompaño. Ella es de no. Que no has comido las del carnitas del Bajío. Ay, está buenas. Taquitos de para mí, fíjate, yo soy muy barrio, güey, y me gusta comer barbacoa. Así de que este puesto de carritos está bien. No he comido tanto como para ubicar. Y soy antifresa, pero la neta vas al Bajío y pédate uno de maciza. Sí, eso es, comemos mucho. Pues de ahí pedimos el buenísimo. Mole de olla. Está bien bueno ahí. Yo lo pido con cuerito, pero muchas que les das con la sensación del cuerito. Sí, nada más pide maciza. Okay. Entonces ahí hay que pedir el vas a decir, maciza. No mames, que me he perdido todo esto toda mi vida. What the fuck. What the fuck. La verdad que sí, sí lo vale. Ahí te va a gustar. Voy a probar. El pedo es como que el mercado y dicen que el cerebro, la carne de puerco es malísima. No tengas miedo. No tengas miedo, tú hazlo. Te va a encantar. Solo hazlo. Te va a encantar. Te va a encantar. Muy bien. Ven, acompáñanos al Bajío, amigo mío. Pero va en cámara en mano, ¿no? Te va siguiendo así a espaldas. Ahí están las recetas que salieron de repente de nada. Y yo no sé ustedes, pero de repente me dio un chingo de hambre. Sí pero saca otra tarjeta. Ya no hablemos de comida. Para que llegue más pronto. Ya, la primera. Voy a vapear. A ver, dice tres cosas. Espérate. Oh, Dios, está quemando algo. ¿Qué pasó? Ay, te está saliendo. Se está saliendo caspa en forma de humo. Me tiré un pedo. Ok. Tres cosas que te molestan. A mí el sol, güey, así que me den la cara, güey. ¿O de qué de nosotros? A mí que me levanten temprano, güey. Sí. Me molesta que te molestes. Empecemos desde la. Me molesta que se moleste por levantarse temprano. O sea, se enoja. Sí. Es que el señorita, día. Señorita, usted. Hubo un tiempo, miren. Yo me despierto de malas, pero me levanto. Está bien, te interrumpí. Los dejamos primero, con ellos, con permiso. Primero tú, a ver. ¿Qué? ¿Eso? ¿Ya qué? ¿Que te molesta que me moleste? Sí, o sea, sí. Bueno, a ver, en resumen. Me molesta que no se levante temprano. Ahí les va la mía. Una y una. Te molesta que él no se levante temprano. Sí. Y a mí me molesta cuando me levanto temprano, que ella se moleste que yo me levante temprano. Porque mira, les voy a dedicar una temporada que dije, me voy a poner bien verguitas, así me voy a levantar muy temprano, voy a correr y es más, voy por y tenis día, ahorita. Y que mi día empiece ya bañadito y todo, 8:30. Okay. Okay? Entonces, sí, me levantaba a 7 de la mañana y empezaba. Ya vas a empezar a hacer tu ruido. Ya la conozco, ya hay una molestia. Bueno, me voy a levantar así, entonces me pongo a correr. Apenas me pongo a darle y ya baja. Ya sabes, como que hay una molestia, sí, pues. Hay. ¿Qué pasó, amor? ¿Dormiste bien? Más o menos. ¿Por qué? Me desperté. Un pendejo me despertó. Los ruidos me despertaron. Órale, va. Un día. Segundo día, igual. Tercer día, igual. Hasta que ya empezó como que... Te tardas mucho corriendo, ¿no? ¡Ay, qué mentiroso! ¿Por qué, o sea, los hombres son no tan sé, exagerados, pero mentirosos? Pero te tardas mucho. Ah, pues o sea, saliste ya fuera de tu casa. Ni siquiera así fue, no manches. No, tengo una caminadora. Ah. Entonces ya así como que inviertes mucho tiempo, como que te tardas no mucho. No es cierto, no fue por eso. Sí. No fue por eso. Entonces ya dije, bueno, también, no la culpo completamente a ella. Ya los tiempos y demás, es que me desvelaba. No. Ya no me podía levantar tan temprano y lo dejé, ¿no? Pero ya lo dejé, dice. O sea, es que el paréntesis es de que... Ya me superé. Yo le decía, ¿por qué te tardas tanto corriendo? Porque, o sea, corría, no sé, 3 horas y luego después se empezaba a quejar. Yo escuchaba sus quejas diciendo,
es que el tiempo no me alcanza para nada. ¿Qué hago? ¿Sabes? Es que ya son las 9 de la noche y yo, pues levántate más temprano, corre al principio, tárdate tus 3 horas y luego ya te rinde el día. No voy a poder. O sea, entonces yo escuchaba quejas, entonces yo, pues corres mucho. Entonces ahora él se queja. Nada más corre media hora, güey. Pues sí. Pues era media hora. No era media hora. Eran como 2 horas ahí corriendo. Era media hora. Es que a veces se ponía a ver el Naruto y se ponía ahí 2 horas a ver el Naruto. A lo mejor si ves capítulos de que, ah, no mames, corría 20 kilómetros. Sí, o sea, sí le pasa. Y a mí ya me da igual que se tarde el tiempo. Pero lo que me caga es que se esté quejando de su tiempo que él está usando mal. ¿Me explico? Entonces ahí cuando yo le digo. Y por tu culpa. Por tu culpa. No, pero sí es cierto que tengo el sueño muy... Muy ligero. Muy ligero. O sea, bueno, muy esa sería la primera de los dos. Bueno, a ver, tú vas la otra. Piénsala bien. Qué ronques. Qué ronque, chaval. Bueno, ese es un problema que te va a perseguir. Sí, o sea... No, hay unos aparatos buenos que ¿Sí? se lo pongas. Y se llama bozal, güey. O sea, ya hace no es algo de ruido, pero... Se llama bozal, güey. Sí. Ya no es algo que me moleste. Parece un bozal, pero... Se llama pinche cámara de gas, cabrón. No, ya no es algo que me traje moleste. Traje de astronauta. Realidad, ya me acostumbré, pero sí, no, a veces no me deja dormir. O sea, sí, a veces... Y pedo no hay manera de quedarme. No, o sea, lo mando a dormir otro cuarto. Sí, cuando me ahí pongo sí, borracho, sí, vete voy a dormir otro cuarto porque yo creo que está un padre y un doctor así de que... Está roncando muy bien, joven. Una vez se despertó y yo tenía así como 2 almohadas así arriba, como ya toda asfixiada. Yo, no, es que no puedo. Sí, el güey está morado así, pero no lo despierten. Sí. Así ronca el señor. Es pero mira, Nadia es muy, de repente es romántica. Pero, sí, le he dicho, oye, para que descanses, porque ya llevas como 2-3 días sin dormir por mis ronquidos, para que descanses me voy abajo. Hay otro cuartito por ahí. Al infierno. Si quieres, me muero. Chingada, güey. Entonces, pero ella así es de... No, pero es que yo sin ti no puedo dormir. Sí, es verdad. Entonces, no puedo. O sea, mejor... Ya me y le imprimí una foto. Sí. No te preocupes, hay muñecos inflables. Y le pones la foto. O la colcha. La foto ahí. De Ryan Gosling. Exacto. Salud. Gracias, perdón. Sí, entonces sí es de... No, ven a dormir. Es que me acostumbro pues mucho a dormir con él. Ya cuando no duermes con esa persona por años, o sea, sí te sientes raro. Y de repente le decís, no, lo necesito mucho. ¡Ah! Sí. Ya me vale ver. Sí. A ver, ¿cuántos llevamos? Una. Ah, no. Ah, me falta la tercera. Es una y una. Ajá. Sí, es la tercera. Deje, yo pienso. ¿Cuál es que te molesta? Pero me falta la tercera mía. Sí. Sí. Ah, Uta. Es que voy a mezclar 2 en 1. A ver, saca tu lista. Yo creo que sí. Mira. ¿Cuál podré decir? No, yo creo que sí, últimamente sí me enoja, pero me enoja que le pido algo y no lo hace. Marcos. O sea, Uta, es que pueden pasar 2 semanas. Y lo que le pedí sigue ahí. Y sí, eso sí me enoja muchísimo. Ay, perdón, amor. Perdón, es que no tuve tiempo. Yo, pero para ir a jugar con tu Clone Hero, o como se llame, o para con tus amigos, o para grabar la pensión ahí 10 horas. Sí, desmadre. Si tiene tiempo. No, o sea, güey, pues sí, o sea, son cosas de la casa básicas, como puedes lavar este tambito de ropa y la pinche ropa así 2 semanas, güey. Entonces, yo me voy de viaje, voy a ver a mi familia, regreso y la pincho ropa sigue ahí. Y luego, la última vez pasó, cuando me fui a Guadalajara esta última vez. Ay, es que amor, estoy presionada porque tengo que doblar esta ropa. Yo la doblo. Ya te puedo ayudar ahora, sí. Claro, tú tranquila, yo la doblo. Algún día. No, no dije cuándo. Dije que te iba a ayudar. Regreso y la pinche ropa seguía ahí. Y yo, ay, no, eso sí me, es algo que sí me molesta. Te enerva. Me enerva la sangre. Pues sí. Pues, entonces, no prometas si no lo vas a hacer. Okay, mejor lo hago yo. Lo hago yo. Hasta el divorcio. Lo hago yo. Pues, ¿sabes? ¿Puedes doblar la ropa? La verdad, no lo voy a hacer. Es más fácil no, que me la verdad esto, ¿no? Pero es que bueno, sí tengo la intención. La verdad es que sí. Pero... Güey, también le dije que sacaran las lucecitas estas de Navidad del arbolito. Así de ya. El árbol que tenemos afuera. Wow, güey, pinches 4 meses con luces ahí, güey. Porque para las luces soy yo el que tiene que subirse al techo y bajar una escalera solito y tiene que bajarse y demás. Ya las quitó, creo que la semana pasada. Ya las cortó, güey. Fue en enero y mediados. Hace 2 semanas, fue a finales de enero. Fue 3, 4. Ahora la pregunta es, ¿cuánto te tardaste quitándolas? Ah, pues fue una hora, hora y media. Una hora de con tijeras, así de ya me pero. Pero lo que no saben es que para subirse a ese espacio hay que subir hasta el techo, subir una escalerota. No. La del árbol. Las del árbol. Que te ¿Y por qué no lo hiciste tú?
Puede ser también. Pues, sí. Y ahí es cuando no entra la famosa frase que decimos todas las mujeres. En esta casa lo tengo que hacer todo yo, porque los hombres no hacen nada y son unos inútiles. Sí, sí, sí. Es que terminamos diciendo ahí eso. Ahí va ahora la segunda mía. A ver, ya se prendió la segunda de Fede. A ver, ¡tengan cuidado! Mujeres, apóyenme. O sea, yo te apoyo. ¿Cómo es esa respuesta de por qué no lo hiciste tú? ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón por pedirte un pinche favor! Sí, pues ahí está. Voy preparando ya mi chakra concentrado, sácalo, cabrón. Sácalo, pues. Sácalo. Mira, me molesta mucho que ella dice, ay, si lo tengo que hacer todo yo. Porque hay días en los que me levanto temprano y a ver, ok, sí voy a trabajar, pero están los trastes. Ahí estoy yo, los trastes. La basura, ok, hay que sacar toda la pinche basura. Está colgada esta madre, ok, la voy a colgar yo. La saco yo la basura también. Pero la saco más yo. Y espérate, y esta está enfocada, mi segunda está enfocada en la comida sobre todo. Porque hay muchas veces en las que si yo no pregunto qué vamos a comer, en la casa no se desayuna, no se cocina, no se ve qué vamos a cenar. La muchachita, amor, sí, voy a hacer stream. Te va a ver tu mamá y va a decir... Me están esperando, mi ratón. No le hubieras dicho eso, así los otros. Sí, güey. Va a llegar tu mamá con los ojos. Mira, de toppers. Está desnutrido, no le da de comer. Quítate tú. Mira, en muchas ocasiones. No, ya estamos bien. Ahorita ya ha cambiado mucho, pero pues, sí, eran épocas donde así, ya voy a hacer stream, 6 de la tarde. Ok, bueno, ¿y qué vamos a comer? No sé. O sea, yo soy una persona autosuficiente, pues me hago un sándwich o algo así, ¿no? Pero, pues, no vivo solo. Entonces es de, bueno, a ver, ¿qué vamos a comer? No sé. ¿Qué se te antoja? No sé, dime tú. Mira, está esta comida. Está muy cara. Está esta otra comida. Ayer comimos eso. Bueno, entonces, ¿tú qué sugieres? Nada. No sé. Es que a mí se me olvida comer. No tengo hambre ahorita. Llega la hamburguesa. Gracias por invitar. Una vez dije, no voy a preguntar nada. No voy a preguntar nada y tengo un chingo de hambre, me voy a aguantar. 11 de la noche, 12 de la noche, ya termina su stream y tengo hambre. ¿Sí? Qué curioso que tengas hambre, porque sí, la gente cena. ¿Qué sugieres de comer? A ver, encárgate tú de comer. Es que no hay nada. Pues ese pinche día no comimos, no cenamos. No pasó nada. Un sandwichito, nada. No, porque creo que no había jamón. Unas galletitas. ¿Ves? Bueno, si a ver, no, pero entonces, ¿qué te molesta entonces? ¿Que no cheque lo de la comida? Ajá, que sí. No haya iniciativa de, oye, amor, te propongo que comamos esto, vamos. Es que... Descongela tú la carne, este pedo. Es que, amigos, esto es un tema muy debatible, porque a usted le va a pasar también de que uno dice una cosa y el otro otra, pero es que a la hora de yo querer cocinar, Fede luego llega y me dice, es que perdemos mucho tiempo cocinando, entonces no cocino, mejor pedimos, sí. Entonces pasan las horas y a todo el mundo se le olvida pedir. Y así es que está, se te prende el foco hasta que ya tienes hambre, pues. Sí, yo sé. Ese es el problema. Es el tema. Y yo no soy de desayuno, yo no desayuno, güey, o sea, no. Si no... Hasta ahorita muy obligado. Pero y también no. Yo no puedo continuar mi día si no desayuno. Claro. Entonces ya son las 10. Muy... Ya son las 10. Chocamos. Y ella sí es súper de, no, es que quiere hacer esto y lo otro y lo ya otro. Ya las 12 hay un carácter de la chingada, así de que tú, güey, es que no. Es que también no comer te pone de malas. Sí, ¿no? También. Sí, yo estaba a punto de golpear. Sí, no, pero sí, yo creo que no desayunar y aparte es como que, pues no mames ayer. Y es como de, momento, cuenta hasta 10, amigo. No han desayunado ninguno de los dos. Sí. Yo creo que pasando eso se van a dar un fuerte abrazo. Pero entonces sería el de, no hay de comer. Pero es que tú me dijiste que ibas a pedir. Exacto. Y no pedimos. ¿No? Sí, que no me haga, como que no lo ayude en ver qué onda con la comida. No me lo atienden. No es eso. Más bien es, porque yo me puedo cocinar, no hay pedo. Pero que nos pongamos de acuerdo de así temprano de, ok, hoy comeremos esto. Sí, sobre esa iniciativa que no hay. Sí, le digo, oye, si tienes mucho, yo ahorita no tengo hambre, pero si tienes hambre, tú pues, come algo, o sea, yo podría, si ella me dijera, hoy se me antoja una rachera, yo me encargo a tal hora de la rachera y pues ya comemos, ¿no? Pero ese es un pedo. Eso es un ahorita pedo porque no. Hacer la rachera le quita tiempo. Es que acá, en la vida de él, todo le quita tiempo. Correr, hacer la rachera, sacar la basura, lavar los platos, eso todo le quita tiempo porque, pues, así es. Su trabajo demandante. Que la vida real sí se siente como eso. A veces yo siento que me levanto temprano y digo, ahorita voy a hacer esto, nada más desayuno. Bueno, no, mejor lo hago de una vez. Y de repente son las 4. Sí, y de repente son las 8. Sí, yo sé. Y no mames, pero ni siquiera puedo levantar esta pinche taza y ya son las 12. ¡Ah! ¡Ayúdame! Sí, pero pasa y ni modo. Pero pues hay tiempo para todo y pues le tienes que dedicar el tiempo a las cosas. Ni modo. No, pues sí. Está complicado. Está cañón. Pero a mí sí me estresa mucho eso.
El tiempo. Sí. ¿Qué pasa? O sea, el de que juro que mañana voy a empezar mi día así. Sí. Y nada lo va a detener. No. Y no mames, lo detuvo medio. No, sí, salió que esto. Es que sale todo. Un pendiente, sí. Una llamada, alguien sí. Tocó el timbre. Y ya cuando timbre. Me digo, ya son las 10, pues ya la verga, si quieres vamos a otro a cine, pues ya me vale verga todo. Sí, sí, ya. Es más, agarro la película. No hiciste nada en todo el día. No, y sí me ha pasado así. Digo, yo me estreso diferente porque por lo del ansiolítico este, el clonazepam. Pero sí llego al punto así como de que no mames, o sea, estoy entrando en un pinche limbo de locura en el que no se me acerque nadie. Sí, güey. Ay, en un sí. Multiverso de la está locura. Peligroso. Sí, sí me pasa. Sí, sí, o sea, te lo juro que es como de que, güey, te ayudamos en algo. Sí, en largarse, por ejemplo. Se empieza a convertir en Shrek. No, Shrek. Y de repente, Santi, papá, así, lárgate, Santi, ya no soy yo. No, así la neta a mí, entre el estrés y. Sí me da como, no mames, ¿por qué se acaba el tiempo tan rápido así? Y hay veces lo contrario, que luego dices, estoy echando un chingo de hueva, mira, no estoy haciendo nada, planeta, uh-huh. Me vale verga todo. De repente ves así, 11:15 de la mañana, sí. Así, no mames. Y el tiempo pasa más lento. Y el tiempo pasa más lento, es como de, bueno, voy a dormir otro ratito. Y han de ser las 3, así, 12:25, así de, no, no se acaba el día. Uh-huh. Pero el día que quieres hacer, no mames, sí, voy a correr, sí. Quiero cocinar, quiero invitarte a esto, quiero, no mames, las 9 de la noche. Sí, sí. Se va muy rápido. Así lo es, Criss Cross. ¿Ya fueron sus 3:03? Pues sí. ¿Sí? ¿No tienen algo más que sacar? Algo más que digan. Y algo en pareja que sí. Eso sí, lo, no mames. No. Tenemos mucho problema. Es que te acostumbras ya, güey. O sea, sí. Ya no sabes que es tan mal. Por ejemplo, también, la, o sea, puede contar como la tercera, es que nadie a veces tiene un carácter como muy, muy seco, tal vez. Es que le busqué muy. ¡Pinche! ¡Madre! ¡Muy culero! ¡Pinche! ¡Seco! Sí. No, es seco, pero ya sí. Con los años. Ya te acostumbras y ya dices, ah, ok. Sí, es que es el mood de la sí. Persona. O sea, yo me levanto de malas y ya me tomo un pero café. No es de malas y soy conmigo. De buenas. Ajá, exacto, exacto, es lo que le traté de explicar mucho tiempo. Es que, ¿por qué? O sea, es mucho que no tiempo, es contigo, es mucho con tiempo todos. Sí fue así como que, ¿por qué me hablaste así? Es que yo no tengo sí. La culpa de que andes así, ¿no? Pero ya después sí. lo entendí y dije, ok, pues yo soy a lo mejor más cariñoso. Ella no tanto. Es que él se levanta. Así es. Sí, él así se levanta es, ¿no? Y ya empieza a hacer bromas. Y yo, ¿cómo tiene? ¿Cómo puede? Y tú apenas abriendo los ojos. Sí, él ya está. Güey, a las 8 de la mañana. Y yo, ¿qué pido? O sea, no puedo. Ustedes sí son así, pero no. Bueno, ustedes, él y yo. Tú sí, no tanto, güey, porque tú sí me acuerdo que te levantabas y... ¿Qué pasó, mi Cris? ¿Qué haciendo? Pues aquí, güey. Bueno, pero tal vez cuando le duraba... O sea, sí, también Cris tenía ese... Tenía ese mood de... Por eso no me casé con él. Ah, no, pero también, güey, o sea, era de que de repente me despertaba y yo siempre pongo música. Sí. Entonces era como que lo que me ayuda a desapendejarme sí, me exacto, pone muy de buena. Exacto, tiene música, okay. A mí es el café, a ti debe ser algo, tiene que ser otra cosa, o sea... A mí es el baño, el bañarme. El bañarte. Me voy a sentar a cagar así, ay, qué güey, bien. Ajá. El baño. No, o sea, si me pones una canción. Ojalá alguien me invitara a un baño algún día, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Pásale la dirección. Claro. Llévatelo. Sí. Pues está al lado del Unitec, ¿no? Dijeron. ¿De cuál? ¿Del baño? Del baño. Ah, ¿del sí, baño? Está al lado del baño. Y Cristian, no sé dónde. Pero está. No digan mejor dónde porque se va a llenar y hay poco. Ah, sí. Va. Y chance y ahora sí voy a empezar ahí, entonces. Sí, hoy no es 14, podemos aprovechar. Vamos okay. A aprovechar. 60 varitos. Bueno. 60 varitos. Bueno, ustedes ver, tres ustedes. Cosas que les molestan. Híjole, del otro. Ay, ve cambiando la tarjeta, Kinel, porque esto se va a hacer gigas, güey. No, mira, está fácil. No me gusta... A ver, tú primero. Que dejes la ropa tirada cuando te bañas. La deja ahí tirada. Ay, dice, por dos. No, yo la voy a recoger, no te preocupes. Y ahí está toda uh-huh. La tarde, la noche, hasta que tengo que llegar yo y ay. Quitarla para no matarme. Ok. Esa es una. Hay una razón, puedo decirla. O sea, dices y digo... No puedes tener una razón. Ya va a decir, es okay. Que no hay un bote para tirarla. No, digo, así hay una razón. No, y lo puedes. Pero ¿para qué quieres comprar un bote? No sirve para nada. Pues sí, para que pongas. Es que esas son sus excusas, güey. Y yo la pueda no, subir. Te voy, a te voy a confesar y a toda la gente que nos está viendo mi razón de por qué escondo mi ropa sucia así de que aquí la voy a dejar hasta ¿cómo donde que la escondes? ¿La sí. Dejas o sea, digo, es como que. Es como un hámster. Es como un hámster, ¿no? Y a mí me consta. Abajo de la cama, güey. Porque, bueno, entraba al baño y en una esquina hay ropa. Sí. Bueno, a ver,
En un closet la veías, allá hay ropa, güey. En la lavadora, atrás de la lavadora, allá hay ropa. Entonces, Cristian, sí es como un pinche lavadora, güey. Bueno, en esos tiempos era porque no quería que le agarrara flor porque le daba unas pinches macheteas a la ropa. Ah, güey, okay. Unas rayaduras y todo. Sí, era una, mal, una señora, ¿no? Que... Y aparte, y restos de ese, sí, alguien, no. Sí, es mío. La neta, por eso digo, siempre hay un mal pretexto para una buena razón. Uh-huh. Sí, es como de que ya deja mi ropa ahí, yo la arreglo y así. ¿Por qué? Pues porque a veces es ropa especial, ¿no? Como que dices, esa sí me salió cariñosa, güey. Ok. Y me ha pasado, puta, a veces quisiera llorar, güey. Porque luego sí es ropa de que esa sí está cara, esa sí fue mamona, esa sí fue todo. Y en lo personal, ¿qué? Con usted, algo que me emperra es que pone a secar la ropa, pero en el infierno, güey. O sea, okay, te pones así de que ¿cuánto lleva? 6 horas de secado, a su puta madre, déjala saco. Ya sale el Nike así, güey. Eso okay, es porque... Ya el Reebok sale con Adidas pegado así de la playera. Cambiamos de lavadora y no sabía dónde estaba el secado delicado. Ya lo encontré. Ah. Ya sale bonita. Ah. Pero al principio... Pero antes un no. Un aplauso a la... Pero sigue secadora, dejando la ropa. Sigue dejando la ropa en el baño. Bueno, ya. Sí. Respeta esa... mi... Sí, tienes razón. La verdad es un puto asco. En realidad escondo y guardo la ropa porque me da mucha tristeza un pinche pantalón nuevo que lo sacas y se bueno, ha hecho memela, güey. Okay. Sí. La escondes, pero la dejas está por encogida, días ahí, ¿ok? De hecho, un día la dejé pantalón, y duró una semana. Mira, o sea, la lo volteas así, el pantalón se voltea. No dura más porque la quito yo. Güey, escóndela, pero lávala. Es más, lo aviento el pantalón del tercer piso y okay, se quiebra el pantalón de los no le gusta cómo lavo la ropa, pero él no baila lava. Sí, es la lavo. Ah, ¿verdad? Es lo mismo. Puede estar lo mismo. Nah, la lavo como 2 veces. Fíjate, y ahí viene la segunda que me voy a meter con la lavadora. Esa es la tuya y la mía. Ahora viene la mía. A ver, es la primera. Es la primera, la mía, pero viene con la lavadora. Aparte de que salen pinches cartones así secos de ropa y los estampados ya muertos, güey, a la verga, quebrados, podridos y ya. Ay, no, mames. Ah, bueno, ya chingo su madre mi ropa, ni pedo, ¿no? Pues voy a empezar a esconder. Y fíjate, voy y digo, a huevo, la lavadora está libre. Nadie está aquí, todo el mundo está viendo la televisión, cocinando, o en otro puto lugar que no es a donde estoy yo. Ajá. Voy a meter mi ropa que he estado coleccionando durante esta semana. Ya la ordeno, digo, la voy a poner en una calidad normal, en un secado como Dios manda, ¿no? Ni sin sabes dónde está. Es que no mames, también yo agarro toda mi pinche ropa y va para adentro. Bueno, a mí sí me gusta así que salga limpia, pero también no mames, ¿no? Entonces ya le pongo a lavar y de repente, mágicamente pasaron 2 días. Chinga tu madre, güey. Y retomando, pues entonces, a mí el tema de la lavadora es a propósito que se guarda y se esconde la ropa porque decido lavarla, pero ojo con lo que voy a decir, porque se escucha ruido viendo la tele, haciendo de comer, dormida, y digo, voy a usar la lavadora, por fin. Okay. Abro la puerta, meto la ropa que escondí durante tantos días y mucho esfuerzo. La sacas así de tus bolitas de hámster, güey. Playeras, calzones, güey. Por fin, a lavar a mi pinche gusto, ¿no? Y de repente, de la nada, parece que Dani tiene un sensor, así, está usando la lavadora. ¡No mames! Alguien está usando la lavadora sin mi consentimiento. Sube, y así con una pinche canasta que... ¡Bueno, mames! Estabas hasta viendo una fiesta, un concierto, güey. Así de que... ¡Ay! Iba a lavar y está ocupada. No es cierto. Estaba mi ropa ahí. Sacas la mía, que no está lavada. Metes la tuya. Si ah, bueno, también si lleva ahí viernes, sábado y domingo, digo, bueno, pues creo que okay, hay que sacarla, ¿no? Un día no, máximo. Sí, pero la verdad, la razón y la molestia es que la escondo a propósito porque le han puesto en la madre unos estampados y a tenis y a ropa que digo, yo la lavo, no te preocupes, bueno, yo lo puedo hacer. No voy a discutir, porque si no van a ser 4 horas aquí. 3 cosas. La otra que me molesta es que duerma con audífonos porque pone la música y yo no soporto el ruido. O sea, yo no puedo dormir si hay ruido, ni con la tele, nada. Ok. Y pues... Te pero son audífonos... Lo son sigues haciendo. ¿De chicharito o de qué son? ¿De chicharito? Ah. Al principio empezó con la tele y se ponía ahí... Y es que yo no puedo dormir... pero tan ¿no? inocente. Le dije, no, güey. Todavía ni me hacía yo. Imagínate cuánto tiempo llevo sufriendo. Y ya la apagué. Sí, esa era la tele. Yo la apagaba. Me gustaba poner piano así de Vivaldi, la verdad. No, y luego dijo, bueno, me voy a poner audífonos. Manches, no. Eran audífonos de estos chicharitos, ¿no? Sí, los... Pero se escucha, bots. Porque lo... Digo, te vas a quedar sordo. Hasta que inventaban la cancelación de ruido. Te digo lo mismo. Oye, estos audífonos así... Ya, no mames. No, sí se escucha. Aunque sea poquito. No, sí se escucha, sí. Una vez yo me desperté como a las 4 de la mañana, no sé, para ir al baño. Y no me escuchó.
Yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No mames, sí. Y yo en mi pinche sueño bien verga. Yo, ¿de dónde viene? Hasta me asusté porque dije, ¿dónde es ese ruido? ¿Qué me voy a acercar? De los audífonos. Güey, se va a quedar sordo. Digo. Ay, no. Se va a quedar sordo. No, los dejo leve. Yo también leve. Siento que los dejo. Yo siento que los dejo así como en 5 de 100. Así no, de, güey, tampoco aquí. No, sí, no. Es que a lo mejor tú escucha no escuchas. Para ti. ¿Qué? ¿Qué? Ya, es que ya lo noche, llevé a revisar. Es que la noche se escucha todo. O sea, también. Sí, a mí que, me caga eso. Kelsey se levanta, nuestra perrita, y da dos pasos y se escucha bien cabrón. Entonces, pues los audífonos también se van a escuchar no, muy cabrón, si más de lo que es fuerte la música. Bueno, no lo hagas. Está bien, estoy de acuerdo que es como incómodo porque pues estás poniendo música al lado de alguien que quiere dormir. Pero qué raro que no te incomode los pinches ladridos de Laila, la ventisca de quién sabe qué. Bueno, hoy también me voy a dormir y estás viendo TikTok a las 1 de la mañana. Y hasta mañana, amor. Sí, sí. No, es que me pongo un... Creo que le molestaba el ruido de mi música. Pero no el de TikTok. Y esa es la tercera cosa que no me gusta. Que digo algo que no me gusta y me lo contraatacas luego, luego. O sea, te quieres salvar. ¡No! Se quiere defender. O sea, te no quieres pasa, defender. Amiga, eso lo hacen todos los hombres, ¿eh? Ya. O sea, son... Pero Cristian es el hombre de hombre. Sí, no mames. Está bien, reconozco que, o sea, tengo, no aceptan errores. Tengo siempre un algo del por qué. Ajá, sí. La verdad, siempre sí, lo tengo. Sí, siempre hay un contexto, pero... Porque siento que es válido tener las dos versiones, ¿no? O sea, como de, güey, es que me caga esto. Y ya contaste que es por eso. ¡Ah! Pero dame chance de disfrutarlo un poco, okay, y ya luego me lo dices. Está bien. Bueno, pero cuando sabe que tiene la razón, si no discutas. Y la última, no, rápido, no, que me molesta y ojalá la cambies. No te escuche la gente. Te levantas, te despiertas, agarras el celular y ahí se queda 2 horas. Le digo, oye, son Chris, hermanos. Oye, Chris, por favor, son ven, hermanos, ya vámonos, sí, ahorita. Ok. Viendo. Y luego se quejan de que, no mames, ya son las 3. Y ahí estuvo 2 horas acostado. No, ya lo está cambiando. Ya no, lo está cambiando. Pues no sé qué ves, pero siempre terminan diciendo, no, es que es trabajo. Pero pues a lo mejor sí, pero el 60% no, sí, no es trabajo. No, estás ahí perdiendo el tiempo en Instagram. Bueno, te la voy, sí, a regalar. Gracias. Sí, estoy perdiendo el tiempo a lo pendejo. Y sí, me gusta, o sea, como que levantarme y ver el celular porque siento como que ya me empieza a despertar. Si no lo veo, es como que otro ratito, ya lo veo, ya no. Ok, bueno, pues pero ya te pasamos lo doy a otra pregunta. No, faltas tú. No, ya. Tu tercera cosa que me molesta. Y aparte, mirada fulminante. No, yo dijo las tres, ¿no? ¿Sí? No, a Cristian le falta una. No, nada más complementé la lavadora porque está esto. Pero y cuenta como está una. Bueno, te la voy a resumir muy, muy rápido. Número uno. ¡Para! Que apenas te voy a decir algo y ya tienes la respuesta lista. Ok, sí, eso sí lo acepto. Así como que, ¿sabes qué es lo que...? Sí, ya lo sé. Ay, no sabes qué iba a decir. Ah, eso es como que algo que dijo, porque no mames, me empiezo a aprender y es me pudre bien, sí, cabrón, que no me diga. Y aparte es como que, sí, lo de eso. Es como de, aparte me chingas la madre. Es como, no, ni quién te fue a decir eso. Y ya lo marcas. Como que bien, me imagino que si era eso, pero no, no era eso. ¿Quién sabe, no? O sea, digo, siempre hay la respuesta lista de algo que no he dicho. Y es más, es como de, ah, vale, vale, vamos a estar aquí 2 horas con el mismo cantaleta. Sí. Ok. Ese es un pedo. Cristian, ¡ay, Junior! ¡Oh, Dios mío! Y la otra es que, ¿ya? No, mi tercera. ¡Ay, qué maravilla! Ya voy por mi tercera. Bueno, yo dije 4, entonces digo. Ok, mi rápida tercera. Pueden pasar los años y los años y los años y la comida echada a perder vive en el refrigerador. ¡Ah! Y vivirá para siempre. Hasta que no digo hoy, creo que es un buen día para hacer supervisión de refrigerador. Y así, güey, llegué de Qatar, llegó de Saltillo, llegó así. A ver, para empezar, este pinche yogur se murió en diciembre, cabrón. ¡Sí soy! ¡Sí! ¡En diciembre, no, güey! No manches, sí, sí. Los productos duran un poco más de la fecha de caducidad. No, sí, pero mames, no, en febrero ya no, no creo que esté tan bueno. No manches, nunca lo he dejado más de un mes. No, digo, bueno, mi forma de pensar y mi forma de verlo es como de... Este queso murió el 25 de enero y estamos a 14 de febrero, ¿no? Sí, claro. Pues sí, pero tal vez es algo que también él lo puede sacar, ¿no? Claro, y de hecho lo saco porque también voy llegando. Lo que sí me sorprende, digo, bueno, ¿y si no hubiera llegado? Ahí estaría. Aquí seguiría este queso es que murió hace 2 meses. Yo tengo la contrarrespuesta a eso, él es igual. Piénsalo bien, piénsalo bien. A ver, dámelo tú. A ver, mira, queremos escuchar. Yo ya terminé. Porque nadie es de... ya me llené.
Ya me llené esta milanesota que me pedí. Ya me llené. Me la como al rato. Ajá, al rato pasaron 3 meses. Se queda en el carro, aparte. Entonces, estar en un topper ya así de que. Mi amor, eso es. Parte de la comida, es mucha de la comida que está ahí es porque nadie la dejó también. Pero es mínimo a comparación de lo que tú haces. Ay, sí, mínimo. Es mínimo. Vamos a comer un restaurante y pues sobra, ¿no? Señor, ¿se lo pongo para llevar? Sí, por favor. Sí. Entonces ya te lo dan en una bolsita, lo guardan en el carro. Entonces yo lo volteo a ver y le digo. ¿Seguro te lo vas a comer? ¿No se lo quieres dar a otras personas que se lo lleven y lo coman? No, sí me lo como. Pero así, ¿eh? Sí me lo como. Bueno, está bien. Es carne, sí me la como. Pasa un día, me despierto para sacar a Kelsey en la mañana, bajo y la pinche bolsa. En el sol. En el sol. No, ahí abajo. Pudriéndose. Así, ahí abajo. Pero todavía aguanta. Lo dejé pasar y le dije, oye, ¿y la carne que te ibas a comer? Pues ahí está, ¿no? ¿Y si la guardaste? Sí. No es cierto, pues la carne te dije. Sí, me olvidó. Sí, te dije, se me olvidó. ¿Y cómo te la vas a comer? Pues así, todavía aguanta. No, no aguanta, Fede, porque había, no sé qué había, que estas cosas con crema, las espinacas con crema, no sé qué. Digo, pues eso lo tienes que refrigerar, pues ahí trae crema. No, ya huele. Y se las comió. Y no va a aceptar que nunca se las comió. No, no me las comí, pues no me las comí. Pero si es igual que abro, yo hago igual inspección del refrigerador, digo, es momento de tirar basura. Abro el cajón, el jitomate ya con peluche. Sí. El jitomate con peluche, la zanahoria, su amiga ahí con el jitomate dice, cierra aquí, viejo. ¿Sí? O sea, y si le digo, oye, tira, abro la cena, un pan así ya verde, güey. Ya había vida, ya había vida. Bueno, había vida, hay un campo ahí. Digo, ¿qué es este pan verde? Digo, tira el pan, está todo podrido. ¿Cuál pan? Le da pues sabor. El que ya tiré. Le da sabor al sándwich. Le sale no, algodón. No, sí. Es que no hace. ¿Tienes algodón? Si el del pan, quítaselo para ver. No, no hacen inspección. Pone un chingo de alcohol nomás. Él sí me gana en eso. O sea, sí deja la comida ahí por un chorro. Ahí, aquí es al revés. Aquí acá yo tengo que revés. Estar de inspección de. Sí. Llegó el momento de ver cosas caducadas. Vamos a revisar cuadernos. Sí. Sí, vamos a revisar sí, cuadernos. Igual. La fecha, vencido, basura, sí. Basura. Y esto, sí, no. y de repente no te lo mientes así de que nada, no creo que exagere. De lo que se da en el refrigerador termina así un 70% vacío. Sí. Así de que, sí. ¿Todo eso ya está en la verga? Sí, totalmente. ¿Y aquí por más? Bueno, pues siguiente tarjeta. Bueno, por ya. Más que se va a volver a pudrir. Bueno, ya, siguiente tarjeta. Sí, ya maldita son las sea. De, ya son las de... Falta una, falta ¿no? Falta una. ¿Está? Ajá. Ajá, que ahora ajá. Es lo contrario. Tres okay. Cosas van. Que porque te sí hay cosas que nos gustan, ¿no? Sí, digo, no todo es no malo. Todo el matrimonio. No todo es gritos, no todo es qué vamos a comer. Ya dime de una vez, maldita sea, qué vamos no a comer. No todo es lava la ropa sí, o dóblala. No todo no, es ropa okay. Guardada por un pinche hámster. Ahora, tres cosas amables. Tres cosas que te gustan. Nosotros empezamos la pasada, ustedes empiezan. Ah, empezamos nosotros. Sí, sí. A ver, te toca. Bueno, tres cosas que me gustan. Una y una. A ver. ¿Va? Primera cosa que me gusta. Su cuerno. Su body. Su body. Que me diga que sí a los baños. Sí, vamos a los baños, ahora sí, pinche perro, ¿no? No, primera cosa que me gusta, yo creo que el sentido, o sea, ¿cómo decirlo? Como la forma de ser mamá con sus hijos, como que... Siento que nadie así tendría eso con mis hijos, así. Como que, ay, los pinches niños, ay, me tienes a la madre. Y ella no, ella sí tiene como el corazón de mamá así de nido de comercial. Así de que el sandwichito y el esto y vente y la tarea. Y de repente digo, no mames, yo con una desvelada estoy viendo madre, ella con tres desveladas. Ahí está, güey. Ahí está, no falta sin fallar. Nada. Sí, yo creo que su corazón de mamá es enorme, güey, enorme. Oh. Qué bonito. Y creo que nadie lo podría así superar. Bueno, no, entonces, no se puede superar. Si quieren hacer un comercial. Pero no llores, Dani. No si quieren hacer un comercial no de nido, aquí está el modelo. Aprovecha. Sí. Algo orgánico, Nestlé, aquí está. Ay, no. El amor de mamá, sí, chingas mal. No puedes llorar más, señora, así. No, ya no puedo. Aquí está, sí, Dani. Aquí sí. Ahí te va uno neta, cabrón. Pues entonces, de mi parte sería lo mismo, porque a mí me encanta cómo eres de papá con Santi y Noah. Y cómo te conviertes en otra persona totalmente diferente. Ahí quitas como tu ansiedad y todo para estar con ellos y disfrutarlos y ser el mejor papá. Ah, yo creo que sí. ¡Qué falsa! Fue la mejor decisión okay. Que he tomado. Ustedes son novios, ¿verdad? Gracias.
O sea, el chile se hace lo que se puede. Pues sí, digo, a lo mejor sí tengo como ese... Sí tienes el don, la verdad. Ese mood también de la infancia, que es como que voy a convertir el cable un poquito de que quiero que tengan buenos recuerdos y buenos momentos, y quédense como hermanitos, y siempre estoy ahí como de que, ¡ey, no! ¡Ey, esto! ¡Ey! Y sí lo hacen, de repente se abrazan y se te quiero, y entonces como que se logra... ¡Te quiero! Es que lo están siguiendo, ¡te quiero! Yo también. Se logra como ese, así sigan por ese camino. Claro. ¿No? Siempre ámense. Eres quieren, un buen ejemplo. Eso me gusta. Pues le echo ganas en esa parte. Pero gracias. Segunda, por favor. Te toca. Ah, mi segunda, por favor. Yo creo que aunque suene muy extraño, o creo que nunca te lo había dicho. Pero primicia. Pero sí lo has notado. Primicia. No, pero que sí es verdad. O sea, dentro de mis problemas de ansiedad y desesperación y necesito trabajar y no mames, tengo el mundo encima y que alguien me rescate... Y a pesar de que sí me molesto y te hablo mal, así como de no mames, pues haz esto, ¿no? O sea, como que pierdo a veces la cabeza. Dentro de mi desorden, quién sabe de dónde lo saques, pero tienes un orden mío. O sea, por ejemplo, es como de que no mames, ¿dónde está mi cartera, puta madre, no? Y a pesar de que tú sabes que yo la tiré en el baño y la abandoné y todo. Ah, porque me echa la culpa. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como de, aquí está. Ajá. Así es como, chinga, dámela, ¿no? Es como de... Pero madre, realmente yo tuve el pedo. Estás agarrando mis cosas. Ajá. Eso es como de, yo tengo el pedo, yo causé todo, yo soy el desordenado. Y por alguna razón, de la mágica y así, es como de, ¿de qué hablas? Aquí está. Sí, es como que, ok, gracias. Sí. Y ya no andan agarrando mis cosas, así como. ¿Qué dijiste, pinche zorra? Esta es tu cartera. Pinche cartera, pendeja. Esta es la grande, ¿no? Sí, yo creo que segunda cosa buena, mi mal día. Realmente ella ve que yo estoy teniendo un mal día y es como de, pobre pendejo, le voy a echar la mano, ¿no? Pobre pendejo. Hay que limpiarle, hay que darle, ponerle su celular, su cargador, sus cositas. Y ahorita que se empute y ve que se la está llevando a la chingada, es como de, aquí está todo. Y ya, ¿no? Pero, mira, pensé que no te dabas cuenta. No, sí. O sea, tiene ordenado mi desorden y aparte se lleva la parte del regaño, ¿no? Así como de, ay, todo por tu culpa. Sí, ánimo, sí, yo la cagué. Pero o sea, ya realmente después, y si te pido perdón, así como de, oye, perdón por lo de hoy, pues estaba muy estresado porque tenía que entregar esto y pasó lo otro y luego del carro y ya prendió el pinche motor que tengo que hacer esto, y, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que... Y Dani te dice, sí, está bien, no te preocupes, pinche burra. Ya me asincero y si le digo... ¡Pinche zorra! La neta no estuvo bien, te hablé mal, la cagué y fue mi culpa y perdón. Y te pedí pizza. Sí, eso me gusta mucho, que eres muy detallista cuando... La cago. Sí, pero aparte de que nos podemos llevar muy bien, o sea, podemos llevarnos muy pesado muy a nuestra manera. Sí, nos podemos llevar pesadito. Sí, o sea, de que pendejo, pendeja, pero... pero no en forma mala onda, claro, sino de... Okay. Sí, ¡ay, qué pendejito eres! Sí. Pobre pendejito. Igual así como de que ya te vas. No, pendeja, me estoy subiendo al carro para investigar las estrellas, ¿no? No mames. Así nos llevamos mucho. Sí. Ok. Okay, o sea, okay. Son como groserías bonitas, así como de no. Que a lo mejor si las escuchara alguien en ese momento. Sí, ya sacaste. Oye, güey, la policía. Sí. ¿Por qué? Que por cierto, una vez me pagó una patrulla. Ah, sí. Sí. Es que íbamos caminando de donde vive mi tía al súper, que está muy cerca. Y veníamos jugando, pero sí de nos que... Nos veníamos aventando y así. Y de repente yo le agarré así la coleta de caballo. Y me dolió y dije, ¡ay, no! Y me acuerdo que la agarré así en la pared. ¡No! Y dije, escúchame bien, perra. Así. ¡No mames! No, pero estábamos cagados de risa, obviamente. No, o sea, pero sí, pasó una patrulla. Y no mames, pasó, se cerró así en 2 segundos. Así de que, señorita, está bien. Y de repente así... Está bien, señorita, así de que no mames, a la verga, güey. Está bien, ¿con quién está? Es mi novio. No hay problema, muchas gracias. Sí, pero así de qué pedo, ¿no? O sea, escuchamos y vimos, ¿no? Ah, bueno, estamos jugando, así. Pero sí está bien. Y ella se empezó a reír de que no, sí, sí está. Quiero una orden de restricción. No jueguen así, ¿eh? No jueguen así. No, por poco y se llegan y así de que. No, no sé con nada, pero fue como de, ah, bueno, aquí estamos, cualquier cosa. Aparte, pinche patrulla se cerró así en 2 segundos y. Y se bajó el policía del. Que picó mi auto. No, pues sí, güey. Sí, sí. No se había escuchado de un caso. Pareciera que la estaba chingando, güey. Pero o sea, en la vida no estábamos cagando de la risa porque aparte le hago cosquillas o algo así de que escúchame bien, ¿eh? Y así de que ya cálmate, hija. Sí, ya no manches. Y el policía, bueno,
Ay, con lo que guste cooperar. No. Pinches parejas pendejas. No, lléveselo. Sí, yo creo que esa sí fue una que pasó de... Llegó una patrulla de nuestra broma pesada. Ajá. Es algo bonito que tenemos entre los dos. O sea, tenemos nuestro límite y sabemos que es cuando sí, de que... Sí, hasta cuándo. Ya me tienes un poquito a la madre muy en serio. Y también hay otra de que... Ah, nos estamos llevando pesado, grosero y todo, pero no pasa nada. Sí, entre nosotros ahí le medimos. Le sabemos. Sí. Muy bien, pero no se llevan así. No, ya se debe empezar. Adiosito, le era un secreto. Y de ahí nació Santi, ¿no? Nace. Y ya, ¿no? Okay, fueron las tres, ya. Una, ¿tres, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Fueron las tres. Sí, fueron las tres. Ahora van sus tres buenas. Ok, empieza tú. ¿Yo? Sí. Una. A ver. Es que tienes muchas cosas buenas. A ver, bueno, a ver, voy yo. Porque no, te voy a ayudar. Una y una. No, pues me gusta que seas como muy organizada, como que pones el control en la casa. Como que, o sea, si no se trata de comer, si pones como mucho el control. Y yo estoy como que mucho en el desmadre de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer demás. Y como que en momentos muy críticos tú llegas a decirme, no hay pedo, esto lo veo yo. No hay pedo, yo me encargo de este otro. No hay pedo, tú enciérrate ahí y termina lo que tienes que checar de hacer para que el video salga hoy o cuando tenga que salir, yo me encargo de esto otro. Uh-huh. Entonces, si eres como ese soporte, ese pilar de que, no mames, estoy hasta la madre y tengo que hacer esto y falta la despensa o falta este otro trámite, llegas tú y me salvas la vida, pues. Entonces eso está muy chingón, que sí siento está como que eres... Porque en la casa mando yo. Porque en la casa mandas tú. Eso es la realidad. No, no, pero sí, eres como que... Yo sé que si entra esta en crisis, nadie viene y me hace el paro, pues. Sí. Muchas gracias, muchas felicidades. De nada. Lo que no saben es que a veces lloro sola en el cuarto. Ajá, por el estrés. Sí, exactamente. Felicidades, Fede. Sí. Yo me encargo de eso. Sí soy, sí me encierro por el estrés de ta madre, pero bueno, lo tengo que hacer. Sí, a mí me encanta, todo el tiempo se la pasa chuleándome, o sea, 24/7. Amiga, estás bien bonita. No, pero sí, estás bien guapa, estás bien bonita, que no sé qué. Y yo soy todo lo contrario, yo no digo nada. No, es lo que les digo, que ese capero. Sí, no. Sí, pero es que hay parejas así y el que ella no sea tal vez tan encimosa, pues no significa que no me quiere, ¿no? Lo demuestro con otras cosas, la verdad. Sí, eso es una cosa que me gusta, que todo el tiempo me estás chuleando y desde que nos conocimos. Bueno. 11, no, ¿cuántos años? 11, 12, no, 11. ¿Estás de acuerdo que no hay ni un solo día en que te digo que...? No hay un solo día en que no me diga, estás bien bonita, al menos. Sí, sí, sí. Pues si nos vamos a casar, que sí, sea bien. Que sea bien, que, ¿no? Que se diga. Y hay que decirle al chilazo las cosas, ¿no? Exactamente, hermano. ¿Qué otra cosa buena? ¿Qué me cocinas? Me cocinas muy rico. Que hace como que esta movedera para experimentar nuevas recetas y demás. Pero como que siempre lo hace pensando que si me va a gustar o no. Entonces ya cuando a la hora que me sirve el plato, yo me doy el primer bocado y está así. Con un salero y con... Sí. Ajá. Sí. Como hace especies así. Picante, Álvaro. Pero papá, ni siquiera la probé y no te gustó, ¿verdad? Ajá. Es que no sé si te va a gustar. No, pues sí me va a gustar, pues es lo que tú cocinaste. Y me lo como y si está muy bueno. No te gustó, ¿verdad? No, sí me gustó. Si quieres le echo más sal. Si quieres le echo más... No, me gustó así como está. Me encanta. Muchas gracias por cocinarme. Entonces, como que sí tiene esta... ¿Pero son recetas mexicanas o recetas argentinas? Pues de las dos. No, mexicanas. Sí, o sea, lo normal. O sea, recetas, o sea, comida que nunca había hecho, pero... Ah, okay. Que para ti es, espagueti. Y así. Ok. Ajá. Entonces, quiero decir como, ahí le va algo bien épico de allá. No, man, no. Entonces, sí, es eso que cuando me cocina ya muy, muy... Últimamente lo hace mucho y lo hace como que para ayudarme también de buena fe para... Y cocina muy rico. Para que no esté desnutrido y que exacto. Diga, no, no hay de comer. Sí, sí, sí. Okay. Otra cosa, la segunda, es que es bien trabajador. O sea, ahora sí que prácticamente era lo que yo estaba buscando, pues, en una persona, ¿no? Que no lo dan todo el día. Exacto. Que eso sí, que me dejé sola. Al principio... Quería ir sola y lo logré. Sí, lo logré. No, al principio sí me causó un poco de conflicto el que estuviera ahí dándole, pero ya después, conforme vas viendo los resultados, entiendes el por qué
tienes que estar ahí, tienes que estar trabajando. Digo, obviamente no es como 24/7 y que no hagamos nada. No, sí, de repente no hacemos un espacio y qué quieres hacer hoy, vamos al cine, a la fregada. Pero sí, me gusta mucho que trabaje y que luche por lo que quiere y ver los, pues, el resultado, ¿no?, de todo eso. Sí, yo lo admiro mucho. O sea, me gusta mucho eso de él y siempre lo digo en todos los lugares que yo admiro mucho eso de la constancia y el trabajo y el esfuerzo. Pero no llores, ¿eh? No, está bien. Pero no llores. Lo hubieras conocido antes. O sea, que también quiero agradecerte es que, por ejemplo, en temas como, oye, hoy no nos vamos a ver, ¿no? Ah, sí. Hoy no nos vamos a ver. O no tienes bronca en el que tú te vayas a dormir y yo me ponga a editar o demás. ¿Pedo con Cristian? No. ella ha sido muy paciente en eso porque hay... Inclusive me llegó a pasar, ¿no? Como que otras parejas o sabes de otras parejas que... oye, pero es que necesito trabajar, necesito hacer esto hoy, tengo este compromiso hoy. ¡Ah, cabrón! Nunca nos vemos y su pinche madre. Que hubo comentarios así, pero... En total, la verdad es que ha sido muy paciente y ha sido un apoyo tremendo. Y yo sé que si a lo mejor hoy tengo que desvelarme a las 2, 3 de la mañana trabajando, no hay pedo. Pues. Hoy no duermes y mañana viajas así en seco. Exacto. En vivo. Sí, yo no tengo pedo porque sea lo que va a ser y es por algo. Y aparte, pues quieras o no, pues de ahí sale pues la comida, ¿no? Sí. Pues al fin de cuentas es su trabajo y pues ni modo. ¿No? Que luego sí, si esa parte así como que a lo mejor te sientas de, ay, siento que ahora sí ya fue mucho trabajo más que de este lado de dedicación, pero aún así sabes como que dices, bueno, pero lo va a entender, va a pasar por claro, algo. Claro, y lo que le digo, o sea, en algún momento que queramos tener hijos, pues todo te va a cambiar, o sea, vas a tener que volver a cambiar toda la rutina, toda tu vida y todo. Entonces dije, prepárate mentalmente, sí, no, porque no. Está cañón, pero pues de mientras, pues sí, ahora que disfrutar, ¿no? Y ya. ¿Ya? ¿Esa es tu segunda cosa? Ajá. Ah, va mi tercera. Órale. Mi tercera. Estoy preparado. Última. Estoy listo. Bueno, además de ser detallista, sí, que siempre me chulea y eso, es muy bondadoso. Mucho. O sea, tienes un pedo y te ayuda. Ahí está. Hay que resolverlo juntos. Yo te ayudo. Me apoyan en muchas cosas. Y eso es algo en lo que estoy sumamente agradecida, porque si no fuera por él... Pues sí está cabrón. O sea, tanto como en enfermedades o en familia o necesidades y cosas así, pues gracias a todo su esfuerzo es cuando a mí me puede ayudar. Y eso siempre lo voy a agradecer. Me gusta mucho eso de él. Pues ¿cuál agradecer? Quítate la ropa. No, esto no es de gratis. No es de gratis, mi amor. Pues tú también eres, o sea, la tercera, eres muy noble, ayudas mucho a la gente. Y te entregas mucho a amistades y eso te ha llevado un chingo de decepciones. Pero, sí, ella es como muy de ayudar, muy de estar al pendiente de qué necesitas. Si alguien tiene un pedo y realmente ella lo estima, lo quiere, ya está ahí al pie del cañón. Pero se ha hecho como muy de tener este sexto sentido de cuando nota algo raro, o bueno, algo raro. Cuando nota en alguien que vaya, lo... Sí. ¿Cómo lo explico? Cuando no nota una intención sincera o cuando nota que alguien se está aprovechando, como que ahí ya corta. Corta. Sí. Y eso es bueno, malo también, porque sí se ha llevado muchas decepciones, porque también a veces lo hace cuando a lo mejor no era necesario. Pero cuando nadie te quiere, te estima, ella te escucha, ella lo da todo y está... Es un apoyo muy chingón, pues. Sí, pero no, se la aplicas y ya vale ver. Sí, y pues sería lo más lógico, ¿no? Pues sí. Pues no, que no te tengan fíjate como... Fíjate que también tienes que ser humilde porque Dios dice. No, sí, como, sí. Como su pendeja ahí, pues no, ¿no? No, y hemos tenido muchos, O sea, dentro de lo bueno de eso es que ella como que tiene esta alerta, ¿no? Y ya nos ayudamos entre los dos y nos damos cuenta pero, cuando algo sí, no está tan pero chido. Pero él es el que más me dice, cuidado con esta persona, cuidado con esta persona. Sí. Sí. Entre los dos, porque también yo le he atinado y tú le has atinado sí, también. Sí, lo malo es que somos como medios tontos en ese aspecto, porque no hacemos caso y hasta que pasa algo y dices, ay, tenías razón. Sí, sí, o sea, sí. Tú te lo notaste, pero no creo. Sí. Sí, sí. Y el no creo sí era. Exacto. Así es. Entonces, cuando yo no me doy cuenta, ella me aterriza y ya cuando ella no se da cuenta, yo sí, la aterrizo. Sí, en resumen, sí, como que somos un buen equipo.
Yeah. Ah, como ¿sí? Casi nos... ¿No se han dado cuenta que hablamos más de ellos que más? Digo, vamos a ser muy sinceros también. Y nunca, a comparación de mis amigos, en la vida nos hemos insultado como ni de broma. O sea, nunca nos hemos llevado ni de broma así como, pendejo. Para nosotros o sea, es como... O sea, pinches nacos ellos, ¿no? Sí, o sea, es como... ¿Para qué cuentas? A mí me da pena... Bueno, a mí siempre tenía la mentalidad de que a mí me da pena decirle, ay, no seas pendejo. O sea, siento como que se va a sentir mal. Uh-huh. Y está bien cagado conocer gente que se lleva así porque, bueno, yo nunca lo podría hacer, pero está cagado escuchar eso. No, a ver, pero está bien. Frente de nadie. No, es, sí, claro, mamá, o sea, pero ni solos. O sea, no me atrevo a decirle, ¿qué pasó, pendejo? O sea, no puedo. No. O sea, no, ¿qué no pasó, nalgona? Sí, no. Está muy cagado conocer a alguien. Es que es un momento como, no es de siempre, no, ni es de diario. Es el momento indicado. Sí, hay como... momentos muy random. Sí. De que estamos en un cine y así de que ¿cuál vamos a ver? Así de que no mames, pues nada más está así Avengers Endgame, ¿no? La de E.T. pendeja, ¿no? Sí, es como de que ay, ya sé que Endgame, pero es que está cagadísimo. Sala. ¿Cuál vamos a ver? No mames. Sí, es que está muy cagado porque ahí se define el grado de confianza que tienen. ¿Eh? O sea, está muy cabrón. Pues no termina, siendo, cagado, no termina sí. siendo de que te quiero hacer sentir. No, y aparte nada más una vez, no es todo el día pendejear, o sea, sí. Es como en el momento, sí, ya ratito y ya, sí, cuando la merita. Sí. No, está bien, no se sientan mal. No, es que la verdad también quiero decir a la gente, eso no es de siempre. No lo funen, es de broma. Funado. Nerets. Funado. Yo también me llevo así con mi esposa, pero ya estamos ahorita en trámites con cárcel. Ya están en terapia, ¿no? Ya es terapia. Y ya los niños también están yendo al psicólogo. No. Ah, hasta obvio, ya no. Obvio, enfrente de ellos, no. No. No, o sea. No, claro. No, imagínate. Solamente ha sido así. Ahora te viene Santi. ¿Qué pasó, pendejo, a mí? No, pero con su vocecita rasposa. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Qué pasó, pendejo? Bueno, lo único que sí, de repente ya se le salen dos que te groserías, pero no a nosotros. Okay. O sea, por ejemplo, se le cae así el celular. ¡Ay, no mames! Es como, ¡ey, Santi! No, pues es que escucha a la gente alrededor. No le puedo decir a mis hermanos, oye, no digas groserías, que no se te salga ninguna, sí, en esta fiesta familiar. O sea, no se puede. O está jugando Roblox, se cae así el muñequito. ¡Ja, qué pendejo! Pero se lo fuera dos semanas y ya lo. Pero le dices, ¿pero qué, por qué dijiste eso? ¿Porque se cayó? ¿Pero qué significa? Pues no, que se cayó. Ah, claro. Como, muy inocente. No tiene, o sea, sí, muy inocente. No sabe lo que significa. O sea, sabe cuándo decirlo, pero no sabe por qué. Claro, no, ni ella ni yo nos reímos así. ¡Dijo pendejo! Pues imagínate, riéndome, este niño lo va a decir en la escuela. Sí, claro. Que es como de que, pues no lo digas, nada más diga, se cayó. Está bien. Ya de repente lo ves, se cayó. Uh-huh. Fin. Ah, claro. Sí, como que, ¿cómo es una palabra? ¿Son palabras extrañas? Sí, como él piensa que el significado sí. Se cayó es sinónimo de pendejo. Normal. Ok, ok. Claro. Pero en sí nunca nos hemos visto así de que, pendeja. No, pues nunca. Pendeja, sírveme la comida. No, sí. La pendeja, pendeja, comida, el pendejo plato. Afortunadamente hemos tenido ese límite que sabemos que es de que ella. Shh, sí, porque claro. Porque es aquí, Santi, que está aquí. Sí, claro. Pero todo bien. Hasta el momento, todo en orden. Todo bien, nuestra relación es más chingona que la tuya, si criticas. Pues no, yo creo que mi relación es mejor que la tuya, así es que como tú quieras, güey. Además, aquí tienes tus cosas, güey. No quiero grabar ya. Pues hay muchas cosas similares, ¿eh? Las parejas. No, sí, al parecer. Sí. Está cagado. Es 50-50. 50-50. Todos dejamos tirado cosas de la ropa. La pinche ropa es el problema, hay que divorciarnos todos acá. Hay que ya incinerar. Hay que sacar tanta ropa. Sí. Hay que incinerar la pinche ropa y que llegue nueva y ya, güey. Hay que estrenar. Vámonos. Veo con el perro a las pacas, güey, así de, esto no lo laves, mi amor, a la basura y mañana vamos por más ropa. Sí. No vas a doblar nada, es más, tú eres el pinche ropero, ya no voy a guardar nada. Y ahora va a ser el pedo de estar la ropa en la basura, quien la saca, güey. ¿Quién va a sacar la basura? La basura va a ser el siguiente problema. Sí, no, al final de cuentas la ropa siempre va a ser un cáncer. Solo avéntala a la calle. Pero lo bonito de esto es que creo que en lo que coincidimos es que bien o mal, o consciente o no, tenemos el poder de solucionar nuestros problemas, grandes, chicos o lo que sea, pero ya sabemos cómo, ¿no? Ya no es como que, ay, como las otras parejitas que se ruegan o no se ruegan, ya sabemos como por dónde y para dónde. Sí. Y no puedes decirle a la persona como de, ya no te quiero para nunca, ¿no? Como que ya te dices, es que es como decirle a mi mamá, ya no quiero que seas mi mamá, voy a buscar otra mamá allá afuera, claro, que sí me quiera. O sea, ya como que ya la sientes parte de, o sea, está mal y estamos en pedos y todo. Pero hay que resolver. Hay que resolver. Porque pues ya sí. Es contigo, ¿no? O a veces simplemente decir, pues así es, nunca va a cambiar. Sí, ya, sí, te vas sí. Mentando madres en silencio y ya sí. Tú lavas la pinche ropa. Está mal, pero también otra pasa vez mucho eso. De mal. Pues ya. Cuando ya te resignas y todo, llegas ahorita a la persona y te dice, oye, lo siento por lo de hoy. Y también como que dices, ah, bueno, no está todo del mal. Hay claro. Que darle ese
tiempito a la persona, porque a veces también somos como muy, quiero atención. O resolverlo al momento, no. Es complicado resolverlo al momento, porque yo tengo la razón, pero tú nadie me ves, y tú no pones, y yo estás viendo, y dejas pasar un rato y es como de, yo la cagué. Claro, no, ya se le baja. Yo la cagué. Y es como de, bueno, ya la cagamos. Los dos le cagamos, abrazo, ¿no? Y así. Pues no, ya, no esta vez. ¡Ah! Así es que podemos resumir esto en el mes del amor y la amistad, que todo se resuelve con el dinero. Con el dinero. Y trabajar un chingo. Que todo y sin se ropa. Con, y sin ropa. Todo se resuelve sin la ropa, con dinero, pero sobre todo con amor. Y que viva el amor, porque el amor posiblemente, y no lo sabemos todavía, tal vez sea algo extraterrestre, pero si existe... Solamente es cosa de buscarle y encontrarle. Tenemos una última ronda rápida de preguntas que hicieron ustedes en Instagram, en las redes de Chris Martel, en mis redes, sí, en Instagram, pues. Y vamos a contestarlas un poquito rápido para ir contestando las más importantes. Porque el tiempo en televisión es muy caro. Sí, aquí el tiempo en internet es muy caro. El foro, sobre todo. Sí. Por gigawatt. Pero, por ejemplo, aquí dicen, ¿qué fue lo que te hizo pensar ahí es? O sea, ahí quédate, ya no busques en otro lado. Pues es que, por ejemplo, con Nadia, lo que había dicho de que no, nomás no le proponía matrimonio, era porque yo quería como que vivir un tiempo solo, trabajar mucho, ahorrar dinero para tener una casa, etcétera, etcétera. Y por eso me esperé, ¿no? Pero ya cuando... Me acuerdo muy bien que ella me empezó a ayudar mucho en el trabajo, me empezó a dar muchas ideas. Muchas de las ideas que ella me dio son cosas que ahorita hago. Entonces dije, pues ya, ¿para qué le muevo? Ya, o sea, ya, ¿cuánto más tiempo me voy a esperar? Pues ya de una vez, ya es aquí. O sea, ya no me imagino con alguien más. Entonces ya como que hablamos. Ahí es. Sí, como que tuvimos una plática de, pues creo que es aquí, ¿no? Uh-huh. Y ya desde ahí, pues ya, no me imaginé con nadie más, pues. Es que pasa ese efecto, sí, es como que trabajamos, me ayudan, nos levantamos, comemos y hay una organización. ¿Te ves con alguien más? La neta, no, güey. O sea, es que ya agarré un ritmo muy que me gusta. O sea, si fuera el Teddy Jarabo, quién sabe, güey. Pero nadie, ni de pedo con nadie. No, y fuera de la ayuda y todo eso, es la forma de pensar de la persona. O sea, qué tan cuerdo está, o sea, qué tan centrado. Pues sí, porque luego hay cada loquito. O sea, pues sí. O sea, ¿qué tan centrado está? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Todo eso, la neta, pues te vas sentando cabeza y dices, ok, pues sí me late, cómo piensa, cómo ve las cosas. Y pues ya te vas como que también decidiendo por esa persona. Pero en algún momento llegó a pasar por tu mente así como de... ¡Sale! Es que salen ideas así, pero también dices, güey, pues no puedo descuidar a lo mejor lo que sí estoy armando bien. A lo mejor sí digo, qué sé yo, en algún momento voy a aprender un instrumento, ¿no? Ajá. Pero son deseos que dices, hobbies. Son hobbies. No, sabes que no son cosas que vas a tomar en serio, ¿no? Hay gente que sí. Pues hay gente que sí, pero... Y es muy respetable. Bueno, ustedes... Yo creo que porque con él puedo ser yo. Te voy a decir la verdad, no recuerdo la pregunta. ¿Qué te hizo pensar? No, pero que primero es... que responda a ella y ya. ¿Qué me hizo pensar que ahí es? Porque con no podía ser como es, con nadie es. Más. Ya, ok. ¿Y por qué? Porque ahí. Sí, sin duda. Se dijiste, siente. Quiero un sandiellito y uno y te chingue a su madre. Ay, desde que te vi. Dije, o sea, uff. ¿Sí? ¿También fue así? ¿Es así fue a primera vista? Sí. Es que también yo también. Sí, dijiste, ay, se parece a John Connor. Bueno, o sea, a primera vista físicamente sí. Y justo en nuestra primera cita también. Sí. Ahí yo también. O sea, tú lo sientes. Sí, lo sientes. Yo creo que es algo así de sentir. Yo no lo haré más largo porque yo iba a decir lo mismo. O sea, y se lo dije a Félix y creo que se lo dije al culo en algún momento así de que, güey, no mames, estoy saliendo con alguien así. Pero así de que ya, güey. O sea, yo por mí todo, así, chinga su madre, la vida, todo el mundo ya. Ahí voy a estar y ahí me voy a quedar. Y pues sí. Sí. La y forma, así pasó. La primera vista. Que nos llevamos también. O sea, que podemos decir cualquier tontería. Uh-huh. Estamos ahí muertos de risa. Y no sabes que va a haber peleas porque sí las hay sí. Malentendidos. Sí, los hay. Uh-huh. Cosas que tú dices, güey, de aquí ya no creo que pasemos porque esto sí ya se siente bien fuerte. Pero no. Sí, pues llega el momento en el que dices si hay rescate, si hay sabor y si hay solución. Nada más es cosa de el momento indicado, ¿no? Porque cuando está en el pie, pinche fresco todo, ni tú ni yo vamos a ver. Bueno. Vámonos, enciérrate. Sí, no, vámonos. ¿Cuál tienes tú? Voy yo. Sí, vas tú, señor. ¿Cómo fue dormir juntos por primera vez? Yo creo que fueron, o sea, yo me puse muy nerviosa
Me acuerdo que hasta me fui a comprar una pijama porque dije, ¿qué pijama me voy a poner? Todas mis pijamas, no, dije, tengo que irme a comprar una. Me fui a comprar una pijama y todo. Pero y o sea, fue... Sí, bien arreglada. O sea, quedaron de acuerdo de hoy vamos a dormir juntos o tal fecha para que te diera tiempo de comprar una pijama, me ¿no? Me avisó, sí, me avisó como pues sí, dos como días antes. No, más. Es que nos veíamos nada más los fines de semana. O sea, así de martes y el viernes. Te invito a la casa, vemos películas y así. Me dijo, sí, que no sé cómo le iba a hacer. Yo me acuerdo que fui por así pinches dos pastas de dientes, que se veía el baño así como hotel, no, secadora. Ahí dormías con Luis, creo. Necesitar? Y le dijiste, ¿me das chance? Ajá, sí. Porque, sí, porque había que pedir permiso acá para dormir, ¿eh? Y había que pedir permiso. Que me toca, te toca, me toca, te toca. Sí, sí, ¿no? De que bueno, sí, 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 sí. Pues me acuerdo que ya fue así de que, ok, sí, o sea, de hecho no voy a llegar a dormir. Y ya, nos quedamos. Entonces, así como que tener perfumadito esto, así, desodorante, Lysol, o sea, lo que fuera, sí, pero que sí, nunca hubiera así como algo incómodo, ¿no? Y así que te despiertas antes que él y vas al baño y te revisas y... Sí. Pero sí me acuerdo que me levantaba y sí lo veía, o sea... Está bien bonito. No. Lo que no sabes es que se levantó antes que tú fue al baño. Ay, bien lindo. Sí, se iba al baño. Sí. Nomás que qué raro que esté maquillada una morra, sí, a las 4 de la mañana. No, era muy ligero. Era muy, era nada más el rimelcito así, dije, muy ligero. Que no se vea tampoco tan acá. Y de repente que dice, no mames, ¿por qué estoy maquillado yo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo un riñón, güey? No, y sí, así como de que. Sí, va al baño a echarse sus puntitos. No, así, así como que. Así de que no me. Ah, sí, porque ya nada más vivimos juntos y sí, todo el tiempo. Ah, sí. De ley, de ley. La pena de echarse pedos al principio y ya después como si nada. Sí, no. Es que después era como de, estoy malito, perdón. Va. Ay, se sí me salió. Ah. Pero disculpa por el olor. No, nada. O sea, no, a lo pero mejor sí dormía sudaba yo sangre, dormida, luego, pero... Y luego quedó así de que todo bien. Siempre. Y las sábanas así. Qué bonito. Me acuerdo en una plaza una vez te fuiste. Ah, te separaste, sí, de mí porque se quería echar uno. Y se fue lejos. Muy luego, lejos, aparte. Muy lejos, pero se fue y yo lo vi y dije, a ver, voy a ir a ver. Me va a enseñar. Su suetercito. Y dice, que llego y de repente pinche putazo caliente. Así, no mames, Cristian, qué verga. Acabo de entrar a una sala. Aparte me dio un chingo de nervios porque fue la primera vez que se fumó. Yo lo horrible. Pero se fumó un porrazo, güey. Sí, pero yo no sabía que era él. O sea, yo le dije, Chris, o sea, esta tienda huele horrible, vamos. Me dice, oye, apesta colada. Y aparte todavía, ¿sí, verdad? Le digo, ay, no, no, sí, es como de aquí, pero yo también me voy a mover de aquí. No, mames, qué asco quedarse aquí, pero lo que no saben es que iba llevando su hilo, güey. No, del olor. ¿Por qué nos viene siguiendo el olor? No, no fue como un... No, me acuerdo que sí fue así de que voy a probármelo, sí está bien. Llegué a la esquina y en la esquina así de que... Con premio y todo. Pasa su pota más, hasta cimbró el vidrio, ¿no? Ahí sí habló el pedo, así... Y yo así de que... Ah, oye, amor. ¿Qué haces aquí tú? No sé, pero aquí huele bien, no, padre, huele bien culero. Sí te pusiste súper nervioso. Pues sí, porque dice, oye... Pero yo no capté huele la huele asqueroso. ¿Y nunca le dijiste la verdad después? Sí, sí, después. Ya, le dije, oye, ¿te acuerdas de que olía bien asqueroso? Yo pues, sí, fui yo. Sí, ¿no? Y no creo que habíamos comido, pero sí fue así como que... Oh, y por cierto, ya tengo que ir al baño, ¿no? Pero cosas así ya viviendo juntos... Pues tú también, yo bueno, también. Bueno, pero era como dormimos la primera vez. Ajá, la primera. Siguen ustedes, sí. Ok. Pues encuerados, ¿no? No, no sé. No, pues yo me acuerdo de una... De en Guadalajara. Oh, sí. En Guadalajara era la muerte porque teníamos la cama... a ras de piso. No, la individual. Es que sí, teníamos cama individual. Sí. No era matrimonial. Esa no fue la primera vez, pero sí fue muy de las primeras. Pero a ver, si quieres, cuéntala. Yo recuerdo la primera. ¿Te acuerdas de la primera? No, yo me acuerdo que le sufríamos mucho porque era cama individual y hacía un perro calor. Pero un perro calor. Ah, yo pensé que un chico de feria, pues qué bueno. No, no, ma. O sea, yo trataba de pegarme contra la pared porque luego sabes que te pegas y está fría, ¿no? Uh-huh. Entonces, no. Un buen de calor me da y luego sudados y así. O sea, sí fue. O sea, no fue agradable. Fue la primera noche. No sí, fue agradable. Pues una de las primeras. Es que la primera. A ver. Es que bueno, no, pero complementando esa, sí, no sé cómo dormía, pero yo dormía de ratos por el calor. Sí. Pero recuerdo que una vez sí me moví y era agua. Sí. Agua de sudor, güey. Entonces sí me acuerdo, ella estaba dormida, yo sí me levanté y me salí así al pasillo de no mames que me pegue el aire o algo. Y se durmió el piso. Me encantaría.
Es que yo sí soy muy, ¿cómo decirlo? Muy hediondo. Muy hediondo. No, muy exigente con mi cuerpo, porque yo sí no puedo empezar el día si no me baño. Uh-huh. Y si no me baño, me empiezo a poner de malas. Y hay noches, y hay días en los que, si digo, no mames, hice un chingo de cosas, y en la noche sí me tengo que bañar antes de dormir. Entonces ese día sí me costó cabrón de, ay güey, estoy bien incómodo. Estoy bien incomodote, pero necesito bañarme. Pero pues bueno, me voy a dormir así esta noche, pues. Y sí fue una noche difícil. Sí, estaba muy cañón dormir así. Buenos días. Pero amor, ¿tú te diste cuenta que se paró y todo? No, eso, no me di cuenta. No, me contó después. Sí, se durmió así de repente. Sí. Pero yo sí desperté pegada. Sí. Yo sí me acuerdo que desperté pues mojada, sin albur. Oh shit. Oh my God. Yo lo sé, mi amor. Yo también. Sí, era puro pinche sudor. Pero me acuerdo la primera. Que no tiene mucha distancia de esa, no mucho tiempo de distancia, pues. Pero la primera me agarró unos pinches pedotes. ¿A ti? De que la te empanzona, ajá, y pinche intestino. O sea, te estaba en la playa así un güey así de ayuda. Sí, y ella pues muy relax, muy bonita ella, muy, muy chida y la chingada. Es que dije, no mames, voy a arruinar el momento. No, güey, no puedo pedorrearme, güey. No voy a pedorrear. Sí, sí, sí. Eso se reventaba tu tripa. Ajá, sí, pero, o sea, sí venía, y yo apretaba y no se va a salir. De aquí no va a salir ni un pinche pedo. Me en el cuello así de que, ah, no puedo caer. Sí, sí, sí. Entonces, recuerdo que la que empecé a aplicar yo fue de, ¿puedo ir al baño? Sí, adelante. Entonces no, ya puedo. Lo que hacía, lo que me daba un chingo de coraje porque pinches pedos ay, luchando. ¡Ay, qué sueño! Tosía, creo que tosía. No. Pinches pedos luchando por salir todo el tiempo y cuando entraba al baño, no mames, no sale nada. Ay, no sale nada, güey. Y yo así, no, güey. Les juro que me acosté en el baño porque dije, bueno, estoy acostado con ella y sí están luchando por salir. Me voy a acostar en el pinche baño. Sí, sí. Ajá, y así. No ay, salían. No. Me no hubiera salían. Dicho que te tiraba el cuerito. Y ya, o sea, agarré así un lindo y me lo puse así. No salían, güey. No salían. Y ya cuando, bueno, a ver, voy a salir. A lo mejor ya no salen. A ver, voy a salir. Y ya llevaba 10 minutos con ella. Otra vez, güey. Pues así fue esa noche, güey. No, pero así le sigue haciendo un poco, porque de repente estamos así acostados y se para de la nada. ¿Qué pedo? Y se pone la puerta. Voy al pasillo. Se pone la puerta así, pero parado. Yo, qué puto miedo. Qué pinche miedo, güey. Qué pinche miedo. ¿Qué es eso? Era para no contaminar tu aire. Sí, como que todavía le sigue dando pena así como tirarse. Nah, pues es que yo me conozco, ya sé que se viene pesado. Ay, no. Yo también, cuando sé que viene pesado, sí digo así como de, chingas, voy al baño por lo menos, ¿no? Y es como que, ruas, así. Últimamente ya eres muy descarado, no, así que no. Así de llegar y así de que me vales madre. No, yo ya no sé, no he pegado a mí, pero. Ella sí es bien descarada. Ah, yo que, sí. Que hay noche, sí. Bueno, más bien mañana perdón. Se la de, ah, buenos qué chingo despertar contigo, mi mamá. Entonces yo soy el que la abraza por detrás y acabo de hacer esto. A la madre, güey. El epicentro fue exactamente. Pinche pedo así me hizo quita. Así de que. Pues es que yo no sé cómo viene el pedo. ¿Por qué estamos hablando de pedos? Y ella nada más, porque ella sabe y que llegó el momento. Un encendedor ahí podría causar un accidente. Pero ella es así de. Termina su pedo y es. Pues sí, la gente ya cuando ganas confianza y satisfactores es como que, perdón. No, pero yo no puedo todavía. Ay, no, claro. Dormida y cuando estoy enferma. Penita. Solo cuando estoy enferma. Digo, aparte, amor, hay un conflicto amor, allá, ¿eh? Creo que estoy enferma. Porque los días no le suenan avisa. Nunca, güey. Si no es como más. Que. Ya le volteé. Eres humana, ¿no es un robot? Sí, comí, me hizo algo daño así, pero no mames. Me empiezo a derretir, güey, así. Ay, me puse a hacer acá en un pinche güey. Solo cuando de estoy last, muy wey. Enferma y te aviso. Y te soy un chasqueador retirar. De repente. Y te puedes largar sí, cuando bueno, nunca vas a escuchar un prrr, nunca, güey. Pero no, sí es como. Ah, que... qué cagado. No, voy a pues qué chingón. No, a mí no. Qué envidia. Sí, no, así deberíamos hacer todos. La no, pero cuál no, envidia, güey. Te pican los ojos, güey. ¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, pero como que algo me detiene. Dice. Sí, de repente me dice, ay, te aviso que estoy enferma. Así es como de, no mames, a poco. Cuando estamos en el carro encerrados y digo, oye, ¿sabes qué? Todo eso se me hace verde, güey, con pernas, güey. En el carro yo no le aviso y de repente. No manches. Ay, perdón, ¿fuiste tú? Sí, no manches, amor. Estás bien podrida. Y yo, pues comí palomitas. ¿Qué cristiana? Y sí, últimamente aplica la de Santi. Ah, sí. Eso está chido. Yo ya tengo. Sí, eso está chido porque puedes culpar a tus hijos. Sí, ay, no, te hiciste popó. Sí. Y aparte, Santi es como de que, ¿qué? Así de, ni de pedo sé de lo que están hablando. No, pero sí le digo, si ay, te quieres echar un pocito, vete al baño. Y me dice, ah, ok. Sí, pero te da el labio bien cabrón porque es como, ay, Santi, es como de. Fuiste tú. Al principio sí, sí funcionaba, luego ya no. Pero bueno, eso no fue porque todo. Porque terminamos hablando de este tema. Tema. No, sí, son bueno. De los, esos son intimidades. Cuando dormimos juntos por primera vez. Cambio de tema, otra pregunta. En Instagram decía, ¿quién es más celoso? A ver, así rápido. Yo más celoso, más celoso. Yo. Tú. Yo. Pues es que depende, pero a lo mejor yo. Depende. Depende de la porque situación. También hay momentos en el que me he puesto celoso. Sí, depende de la situación. Pinche Jaime Camil. Yo creo que dices. Estamos 50-50. Sí. Sí, pero nunca ha sido así como de. ¿Me puedes explicar? Ah, no, qué así es como este intensos. No, o sea, sí es como que de algo ya muy así, güey, lo estoy viviendo, güey, ¿no? Sí, o de que estás viendo y oye, qué pedo, ¿no? Ajá. O sea. Sí, o sea, muy sí. Críticamente claro. Notable. Ajá. Pero de ahí en fuera así de que. A ver, tu celular enciámelo. Ah, no. Sí. No, eso no. Pero tóxico. Como que nadie tuvo una época de celos y yo también, por ejemplo, pues celando la de actores. Como que primero fui yo, después fue ella y ya ahorita estamos relax los dos. Sí, sí. Ya, es que sí es los años de experiencia. Sí, aprendes. Años, años y años de confiar. De bueno, creo que sí me lo estoy imaginando. Bueno, no, ya, además, te voy a dejar en paz. Ya llega el punto en el que a lo mejor si dices, bueno, está en su celular o algo así. Pues tampoco me preocupa así de que seguramente está hablando con otro. Ajá. O sea, no, ya no te pasa ni por la mente. No, por lo menos a mí ya no es así como de, qué rara. No, es como de, pues está haciendo. ¿Y la mirada? No, se me hace, pues está viendo TikTok o Facebook o Instagram sí. O, pues hasta no por, güey, no sé, güey. Pero no me pasa por la mente. No pasa nada. No, yo estoy consciente en las noches que no, porque ya me quiero dormir y de repente. Y se empieza a mover la cama. Yo, ¿qué pido? ¿Qué pido, amor? Y ya volteas y estoy con otra mujer, sí. Ay, así, no, y nomás dice, amor. Es que este meme, jaja, y se empieza a reír. O sea, sí. Tengo puro meme, o sea, no manches. Sí, sí ha pasado como de todo, pero no es como que la sorpresa de, ¿con quién estás hablando? O sea, ajá. También volteas y estoy viendo rines o alguna cosa así. Como claro. Que, carros. Duerme, la verdad, sí me dan celos de los carros, porque nada más está viendo carros y hablando de carros y que carros. Sí, pero sí me dice como de. No, y es que llega a pasar que. Digo, no está así, ¿no? Y como que entras de sorpresa y no es como que vayas a checar el celular primero. Pero nadie siempre está viendo igual TikTok. Y la, estoy viendo etcétera. Crímenes. O todo el tiempo se escucha. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, pinche pendejo, güey! Y ya entras y está jugando. Está jugando, pues. Sí, como que ya conoces también a la persona que sabes sí. Casi casi lo que está haciendo. Sí, pues. O sea, ya. Es confianza, ya es confianza. Y hemos llegado, y estoy seguro que al punto así de que ahí está tu celular y ahí está mi celular. Pero te lo juro que no me da así de que, es momento de. O sea, es como de. Tú te sabes mi contraseña. Está dormido, está pedo. No, sí, es como que, o sea, estoy pedo y bien podría revisarme todo. Sí, es que eso es tener seguridad y confianza. Es todo. O incluso le digo así como de, tu celular lo dejaste aquí, Así para que veas que ni siquiera me interesa. No, a veces de que, me prestas para ver el mapa, sí, toma, y lo desbloquea, ya sabe mi clave, o sea, no tengo que esconder. Hubo una época que ella y yo era así como, bueno, ella yo creo que para mí, por ejemplo, no sé, ya sabes que luego, en tiempos de crew así, de que, me encantas, Chris. Entonces, de repente, estás viendo algo y es como de, ¿quién te dijo que le encantas? Puta, pues, alguien en la vida, ¿no? Pero yo me acuerdo que hubo una época en la que ella como que sí pensaba que me mensajeaba con alguien y era así como de, no, es el pinche litro de mensajes que hay de que te mando un beso, o me caes muy bien, o te quiero un chingo, o sea, luego son hombres, ¿no? De, te quiero un chingo, cabrón. ¡Qué nalgototas! Ajá, qué buen culo se te ve en el video de Liz, o sea, entonces de repente, no sé si no le entendía, o sea, sí o no sé qué, entonces de repente era así como de que, mira esto, así de que, estás bien guapo. Ah, te están diciendo que estás bien guapo. Bueno, pero creo que eso es muy al principio. Ya después fue de muy al principio. De tantos años ya no. Entonces era así como que. Yo, mi miedo era así como de.
préstame tu celular para hacer una llamada. No, porque no vaya a ser que me llegue el... Qué guapo te veías hoy en el video este. Ah, mira, ¿quién es tal? Ah, ya vale, vale, otra vez por un mensaje random. Resulta que no, ¿no? Es como de ni siquiera la sigo ni nada y está ahí todo el día, ¿no? O sea, es de hace dos semanas o lo que sea. Ok. Ya se entendió que los mensajes llegan. Exacto. ¿No? Bueno. Y desde ahí como que ya no tenemos... Me encanta, güey. Bueno, bueno, ya. Ya hasta ahí llegan los... No, aquí. Digo, estamos hablando hace un chingo. Y después de ahí ya fue no, como... por eso. Vamos a la siguiente pregunta, ya. Te está cortando, güey. O sea, ya te está explayando. Ah, bueno, pues sí, se los ha todavía. Dije que te iba a ayudar. Nada, ya. 50 y 50. Ya... A cortar 50. Ah. Últimas dos preguntitas, Chris Cross. De aquí ya se acabó. ¿Quién fue el primero en decir te amo y cómo fue? Ah, ok. Ok. De aquí fue Nadia. Fui yo. Fue ella. Estábamos durmiendo en el piso. Me acuerdo. Cuando me vine a vivir a la Ciudad de México por primera vez, porque sí, esta es mi segunda vez, la primera vez no tenía cama porque la mudanza se tardó así un chorro. Y literal así, colchas así en el piso. Y estábamos, me acuerdo, que acostados. Y me la pensé un chingo. Y pues como que él no me va a decir nunca. Pero yo sentía que era momento de decirlo. Decirlo, exacto. O sea, porque yo lo sentía, lo tenía acá. Entonces creo que te dije, oye. Y ya me quedé, ¿qué? Y ya te dije, te amo. Y que te quedas, hasta cuando le dije te amo, se le abrieron los ojos, que por sí están bien chiquitos, ¿no? O sea, se le abrieron como así. Y este... ¿Pero cuánto tiempo llevaban de novios así? De, ¿quieres de mi novia? Uy. Sí. Pues unos 3 meses. No, no, fueron más. Fueron como 6. ¿6? Sí. O sea, pero te quiero, yo también. Fueron como 6. Pero sí, antes... era puro te quiero. Pero antes ya me había dado una pruebita, porque unos M&M's que dicen te amo. Ajá, unos M&M's, cada uno dice te amo. No, por Facebook, luego hablábamos por Facebook. Y por ahí me dijo, no me dijo te amo, pero dijo algo así como, es que ay, yo ya quisiera decir eso. Ah, sí, ya. Algo así, ¿no? Este juego de palabras. ¿Sí? Ajá, entonces, directas. Yo sí la entendí, pero... Me hice pendejo. Sí. Te ha mordido un perro. ¿No? Te ha mordido un perro. Sí, pero acá lo cagado es que cuando yo le dije te amo, él no me lo regresó. ¿Qué dijiste? Pues es que le dije, yo quiero ser muy sincero. O sea, tampoco quiero decirlo por compromiso. Ajá. Y siento que respondértelo por compromiso está culero. Ajá. Entonces yo te lo voy a decir en mi momento. ¿Y no te porque acuerdas? Porque la neta yo ya lo sentía, pues. Pero no también yo quería que decirlo separado. No me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo. Yo tampoco. Pero yo creo que fueron como 2 meses después. O un fue mes leve, después. ¿Eh? Fue un mes o sí. Algo así. Pero bueno, fui yo la primera. Ella fue. Aquí fue Cristian. Y a ver si te acuerdas igual que yo. Fue cuando vivían en Providencia allá. Fue en el elevador. No. Y me acuerdo que fue te cuando dije, iba te amito. Llegando a tu casa. Iba llegando a tu casa allá en el coche y siempre salías para recibirme. Uh-huh. Y entonces yo iba a entrar, me iba a abrir esta. ¿Cómo le decían? No, en Providencia. Ah, Tormenta. A Tormenta. Me iba a abrir la puerta. Pues. Sí, era una mujer que tenía el cabello muy blanco y los ojos turquesa, pero sí. Una piel muy morena. Y cuando se enojaba, sí, se ponía sí, nublado. Con el pinche nubes así de que... ¿Qué pasó, joven? Le abro. Ah, la puerta. Y saliste y fuiste a mi ventana y te me quedaste viendo. Ajá. Y ahí me dijiste, te amo. Y yo... What the fuck? Yo no te dije nada. Porque se me hizo muy raro, aparte, cómo me lo dijiste. Sí, porque de la nada que salí. Yo llegó, abrí mi vidrio, se asoma y me dice, te amo. No manches. Yo ya me acordé, pero según yo había sido en el elevador en Xola. No. Y que te dije, te amo, y me dijiste... Ay, me dijiste, te amito, y pronto te amaré. Ok. Pronto te amaré en grande. Pronto te amaré. Ahorita no. Ajá. Pero la primera parte es te. Íbamos terminando ya la otra relación formal y todo. Y sí. Así fue como de mí muy apresurado el de ya caber así con mi pedo de allá, ya puedo ser libre. Te amito. Te amito, ¿no? Era como te quiero. Claro. Okay. Y ya luego el te amo. Ah, te dije te amo y me dijiste así como de es muy temprano. Bueno, te amito. Seas mamón. Sí, como que sí me dijo así como de. Es muy temprano y la noche. Bueno, ahora ya. Pero sí, ya después ya me acuerdo de te amo. Pero creo que ibas con alguien. No, yo iba solita. Iba o alguien iba a ir por. Sí, iba su hermana ahí al lado. Iba manejando, iba entrando. Entrar al estacionamiento. ¿En el azul o en el de mi mamá? Ah, ok. Bueno, la verdad no me acordaba. Qué bueno que liberaste así mi cerebro. Así pasa, hay cosas que como sí. Que se acuerda él y yo no. Sí, y yo sí. Se va. Es la edad. Metiste mi memoria. Sí, ¿tú quién tantos es? Tantos años juntos que ya. Sí, pero no, digo, sí me vino así como el flechazo de que te amo y fue así como ya. Y te bajaste y te metiste. Sí, pero bueno, pues así fue. Así fue. Te dijo, claro. Así fue.
Te dijo, ah, sí, a ok. A ok. Yo se lo dije también, cero. Pero ya después, o sea, más noche ese mismo día. Ah, ¿sí? Porque me daba pena decir. Yo sí te lo quería decir, pero se me hizo raro el momento, entonces me esperé un poquito. No, además sus canciones que me dedicaba eran 100% poperas de te amo, te extraño, no dejo de cantar. Te amo, más que no. Reiki, Alexander Acha y Alex Ubago, entonces dije, sí, esta mujer está muy popera, exa 97.7 y así, que no me encantaba, pero de repente sí las escuchaba como que decía, pero que me acuerda de ella. Y de todo tu gusto musical me pegaste poquitos, pero creo que de mi gusto musical te gustaron bastante. Sí, pero está bien no tener los mismos gustos. Oh, ya se enojó. La verdad. Sí, pero está bien, me vale madres. Cada quien sus gustos. Nada. Sí, pero me vale ver. Así compartimos mucho. No, yo no sé. Ok. Aunque sí, a veces te adueñas mucho del esteo del carro. Siempre. Yo siempre soy la que por dos. Me tengo que chingar hash, güey, imagínate. Así de que... No, ya no. Todas las veces que vamos en carretera voy escuchando... ¿Qué vas a decir? ¡It's real! ¡Madre! Una pinche Rammstein y no sé qué más. Y nadie así. Así yo. Esa canción no me gusta. Ay, es que luego pone unas mexicanas. Mira, yo me traigo todas tus canciones, todas, y no digo nada. Y pongo unas canciones. Esta está chida. Hay unas que las cambio. Esta está chida, amor. Eso no me gusta. Ay, no es cierto. Ya no te he dicho eso. No, ya no, ya no. Qué mentira. Ay, yo sí le cambio. Eso no. Sí, ya, yo hago eso y el señor se enoja, entonces no. Pero sí, llegamos al punto de que... No, porque tenemos un acuerdo, que es el de me subo, estoy conectado. Déjame poner, ya me conecté. Ajá, el primero que se conecta es el... Ahí está. Aplíquenle, es muy buena. Puedes hacer esa, ¿eh? Primero que se conecta, ganas. Entonces de repente también es como de que... No, pero yo me subo primero. No me puedo... ganando. No me puedo conectar, estás... Ay, ay, Dios mío. Lo hice preferente. No, pero... ¿Por qué no me puedo conectar? Sí, ya el que lo gana. Y así no hay pleitos. Y así no hay pleitos. Pues aunque ella dice, a huevo, ya me he metido por predeterminado, salgo yo y borro el teléfono. Sí, sí, sí. De repente es como que, a huevo. Ah, no mames, no me lee, qué pedo, güey. Ya estoy conectado. Bueno. Pero así pasan las cosas de la música y el amor aquí en tu estación favorita, La Pensión. Esto fue el especial del 14 de febrero. ¿Algo que quieran agregar antes de jamás regresar a este programa? Claro. No, no es cierto. Sí, que no nos vuelvan a invitar, gracias. No, no es cierto. Nosotros grabamos como 4 horas. Grabamos platicando muchísimo tiempo y ahorita ustedes no lo saben, pero estamos muriendo de hambre. Esto se va a dividir en 10 capítulos. Se van a escuchar. ¿Puedo subir 10 capítulos de media hora, güey? Diarias. Cortos de shorts. Ah, que sea una temporada. Temporada 1. Temporada 1, sí. OVA 1. Sí. Ah, perfecto. Pero algo que quieran decir antes de despedir este episodio dividido en 2 partes. O 3. Nadie que la. No, pues. Nadie que la, no sé, tus redes, ¿qué haces? ¿Haces streams? ¿Haces cosas? Hago streams, sí, claro, soy muy gamer. No, hago streams en Twitch, mi canal Nadia Calá. Estoy así también en todas las redes, como Nadia Calá. Y nada, pues gracias por la invitación, estuvo muy padre. Siento que es como esto muy terapéutico, ¿no? Como que sacas cositas, como que las debatimos y luego compartimos con otras parejas y está muy padre. Dices, ah, mira, también se dieron de puño. Resulta que no era el único. Te ahorras del psicólogo, la verdad. Sí, la neta, sí. Ya no hay que pagar terapia de pareja. Hay que venir a la pensión. Hay que venir a la pensión. Sí, ahí te das cuenta que hay gente igual de trastornada que tú. Y fíjate, y en los comentarios ni se diga. No, ni se diga. Entonces, ustedes también dejen sus comentarios, sus anécdotas, sus cosas. Sus problemas. Pues de ahí aprendemos todos, ¿no? Exacto. Muy padre. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti. Dani, algo que quieras decir, algo que quieras anunciar, tus redes. Pues yo estoy como Dani Moreno en todas. Pero, pues, ahí me pueden buscar. Pero hago cosas de mamá. Daniela Moreno, ¿no? Sí, pero con Dani Moreno. Dani Moreno, ok. Sí, cualquier cosa. Nuestro amigo Kenel que ponga las redes. Cualquier cosa, en la descripción, ahí está todo. En la ahí descripción y en lo que ponga Kenel, ahí. Solo créanle a Kenel. Casi destruyen mi relación aquí con los pleitos de Shrek y todo eso y del baño, pero, pues, todo estuvo muy bien. Todo estuvo muy bien. Gracias por cortarme la inspiración el 90% de las veces, porque es un programa más, digestivo y realmente la pasé muy bien, tuvimos muy buena conversación y sí te sientes como que liberated. Que tenía atorado, ya no lo tengo. Sí, tantas cosas. No tengo hambre, pero no tengo nada atorado, ¿no? Pues así lo es. Chris Cross, tus redes están en la descripción. Ojalá, yo soy Fede Lobo y también mis redes están en la descripción. Muchas gracias por haber estado, darnos el honor de venir por acá. Y obviamente no será la última vez. Esperamos que muy pronto regresen aquí a su casa.
Nuestras redes sociales oficiales en la parte de abajo. No hay más. Así de que es que me acuerdo que hay un W2MF de original que sube todos tus videos. No, ese ya no. No está aquí abajo. No. Exactamente. Y recuerden que el podcast vamos a tratar de que sea semanal, pero cualquier cosa, en esta ocasión tuvimos un par de compromisos por ahí. Claro. No se subió el semanal, se subió quincenal y de aquí en adelante, semanal. Claro que sí. Hagan algo muy fácil, te lo recomiendo, suscripción y la campanita. Con eso, cuando suene esa chingadera, ese día. Ahí está, ahí está. Nos vemos, amigos. Muchas gracias, señor Kendall Ras, detrás de cámaras. Allá en cabina tenemos a Chimino. Y amor y amistad a todos allá en casa. Y disfruten el día. Ahorita sigue siendo febrero. Día. Ustedes ya lo van a ver hasta finales de febrero, pero sigue siendo febrero, güey. Vamos a llenar los hoteles. Mes completo. Ya voy, ya nos vamos. Muchas gracias. Bye. Adiós, familia. Ahora sí, vamos por las pizzas de corazón.